dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Me vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Está mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones, un día marché. De un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. ¿Por qué? No hay nada más que hablar. Por favor. Adiós. Enróllate. Ya soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Está la gente, lo vas a hacer. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Toñi Moreno, hoy en Somos Música te queremos. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! No son pimpinela, pero no. Ni falta que hace, escucharme. ¡Qué barbaridad! Ustedes, aquí veo yo una gira ya, ¿eh? Ustedes montáis unas canciones de Pimpinela, de Enrique y Ana, de Juanito Valderrama y Dolores Abril. Eso es una cosa peligrosa. Y escúchame, y os forráis. Ojito con la pareja artística que acaba de nacer hoy en Somos Música. A ver. ¡Bienvenidos a este nacido entrenoso! Miren. Yo me he gustado, ¿eh? Tú has estado maravilloso. Te voy a decir una cosa. Lo que no era creíble es que tú y yo discutiéramos. Eso sí que no es eso creíble. Eso la gente no se lo ha terminado de creer, pero así empieza este viaje, estas 20 con Toñi Moreno, porque Pimpinela es la primera canción que Toñi Moreno ha elegido en su lista. La barbita perfilada. Joaquín y Lucía, que ahora son muy amigos míos, pero yo tenía en el instituto las carpetas forradas con la cara de Joaquín. Yo recortaba a Lucía, la quitaba de en medio y forraba las carpetas con Joaquín. Yo llegué a dormir en el Parque de María Luisa, en la Expo 92, una noche por ver a Pimpinela actuar. O sea, yo era fan, bueno, yo era, no, soy fan. Las 20 que van a ir por sitios muy maravillosos y hoy esto lo vamos a contar, Toñi. Venga. Hasta ahora, toda la semana, estaban viniendo cantantes por aquí, pero oye, hoy venía Toñi Moreno, que tiene todas las canciones de su vida estupendas ahí elegidas y rebuscadas, y hemos dicho, ¿y por qué no va a empezar Toñi Moreno cantando también? ¿Cómo ha cantado mi Toñi? ¿Sabéis lo que...? ¡Maravilla, vamos! ¿Qué? ¿Te va a tener que dedicar esto? Mira, digo una cosa. Yo creo que ya he demostrado que si este señor me dice tírate por un puente, me tiro sin preguntar, ¿no? Es que me tiene, es mi debilidad, él es dentro mi debilidad. De nada va a haber gente durmiendo en el Parque de Maravilla para vernos a nosotros. De Toñi. Bueno, Toñi, cuéntame.
No te voy a contar mucho, ¿vale? De lo que viene, de los artistas que vienen, qué porque maravilla. Tenemos el backstage hasta arriba de artistas increíbles, pero claro, si quiero que sean sorpresa, pues no te puedo contar. Vale. Pero eso sí, desvelo que va a haber flamenco, pop, y hoy se estrena aquí La Lírica en Somos Música. En mi casa se ha escuchado siempre mucho flamenco. Desde pequeña he escuchado mucho flamenco y la banda sonora de mi infancia era Manolo Escobar y La Pantoja, pero en sus inicios, con el de Feriante. O sea, en mi casa se ha escuchado mucha música de nuestra tierra, porque mis padres eran inmigrantes y estábamos en Cataluña. Pues ese es el segundo tema. Toño Moreno va a cantar Feriante de La Pantoja. Ahora, por favor. Y así todo el tiempo, hoy tú cantándolo todo. Y yo venía y yo jugaba en casa, me dice el tío. Vente a casa, que tú vienes a casa, juegas en casa, poca vergüenza. Hoy van a pasar cosas muy bonitas aquí, va a haber mucho flamenco, porque al final vamos a nacer y a partir de un sitio extraordinario. Luis, te veo en un rato con las más raras que haya elegido Toñi Moreno. Tú tranquilo que yo me encargo de buscar las más raras y las más extravagantes que haya buscado de la lista. Esa te la traigo yo esta noche. Mía de la Rubia, que creo que tiene el backstage hasta arriba. Voy para allá corriendo. Y yo me voy con Toñi Moreno, que arrancamos en San Lucas de Barrameda. Vámonos, Toñi. ¡Cómo no! Así empieza este viaje bonito con Toñi dejándonos claro que es generosa, que es estupenda, que viene a divertirse mucho, también a emocionarse, porque cuando uno piensa en este ejercicio de elegir las canciones de su vida, pasa por muchas emociones. Va a haber infancia, va a haber adolescencia, va a haber ya edad adulta, va a salir Lola, tu niña, por aquí, casi seguro. Lola tiene que salir porque Lola lo abarca todo ahora mismo, ¿no? Todo. O sea, no hay nada más que Lola en mi vida. Mira, mi Plaza del Cabildo. Ese es mi pueblo. Mi pueblo, mis orígenes. Yo nací por accidente, que esa es la verdad, en el Prat de Llobregat, porque mi padre se fue a buscarse la vida y se fue a trabajar a la SEAT en el Prat de Llobregat. Y allí estuvimos. Yo me crié los primeros 8 años de mi vida en Barcelona, pero mis padres no llegaron a integrarse nunca. Entonces yo vivía en una comunidad andaluza, o sea, mis primeras fotos vestidas de flamenca eran en la feria de Andalucía en Cataluña, no en Barcelona. Y todos los veranos cogíamos un Seat 127 sin aire acondicionado, por supuesto, estamos hablando del 75, 76, y hacíamos Prat de Llobregat, San Lucas de Barrameda. Cuando pasábamos por Bailén, era el momento que yo decía, ya estoy en casa, no sé por qué Bailén, a mí me sonaba que Bailén estaba asociado a Bailén. Y los veranos para mí eran mi pueblo, mi gente, mis abuelos, mis primos, mi playa, todo. Sanlúcar de Barrameda y Toñi Moreno, que van ahí de la manita hoy, vaya a ver, que va a haber mucho Sanlúcar de Barrameda aquí. Me alegra. ¿Ya estaba usted en Sanlúcar cuando le escribió la carta al rey para pedirle trabajo para sus padres? Sí, señor. Fíjate el ojo clínico mío, que fue a Juan Carlos. El ojo clínico mío, donde estamos ahora mismo cada uno. Fíjate, mi madre... No te extrañe que te escriba él ahora. ¡Ahora a mí! Pues le voy a hacer lo mismo. No, pero yo no soy rencorosa, ¿eh? Emérito, yo no soy rencorosa. No, mira, cuando... yo siempre cuento, no lo cuento mal, ¿eh? Lo cuento porque cada uno es lo que es. Yo dejé de ser niña con 8 años, porque a partir de ahí acabó la estabilidad económica del sueldo de mi padre. Mi padre trabajaba en el campo, cuando había peona se trabajaba, eso lo sabéis todos, cuando no. Entonces, yo me sabía, ahora viene la vendimia, luego la poda, luego el injerto, luego... Había meses donde no entraba dinero en casa. Y yo tenía una angustia porque desde pequeña mi madre... Yo muchas veces bromeo con ella y digo, si ahora mismo fuera yo tu hija de pequeña, te quitaban la custodia. Porque mi madre me decía, no hay para comer. Y yo no podía ni dormir. Mira, mira, mi abuela Antonia, mis primos en la playa de Sanlúcar, de esos veranos que os digo. Bueno, y entonces yo le digo, ¿dónde está la solución? Digo, le voy a escribir al rey de España. Le escribo. ¿Con cuántos años? ¿Con 8? Pues mira, tenía 9 años a lo mejor, 10. Ahí andábamos. Y entonces le escribo y le pongo, majestad, mi padre no tiene trabajo, por favor, mi padre es un hombre muy honrado que trabaja muy bien, tal, y lo mandé. Oye, le llegó la carta y un día aparece una carta con el membrete de la Casa Real en el buzón de mi casa. Y yo dije, madre de Dios, me ha tocado la lotería, esta es la solución. Abro la carta y pone, estimada niña, somos de la Casa Real en nombre de su majestad, eran otras palabras.
Su Majestad nos transmite que su padre puede ir a la oficina de empleo y contar que está parado y ahí inscribirse, que cuando haya un trabajo ya le llamarán. Y yo dije, para este viaje no necesito alforja, hijo. Yo. Esto ya lo sé yo. Que estaba en la oficina de empleo. Vamos, yo. Oye, qué bonita era yo de chica, ¿no? Y de grande, Toñi Moreno, y de grande. Hoy vamos a verte por todas las edades. Son las cuatro. Mira, como en mi casa estábamos tiesos, yo tengo cuatro fotos y creo que están aquí todas. pero fíjate, veo en esa, en la del cerdito, veo a mi hija. La veo. O sea, la estoy viendo y digo, se parece a mí en un poquito. Pero bueno, es mejor que yo. Pues, querida Toñi, después vamos a hablar largo y tendido sobre Lola, sobre tu niña. Que llevas toda la razón, se parece un montón a ti ahí. Las cosas tiene son un así. Aire, es mejor que yo la niña, pero que tiene un aire. ¿Nos vamos a San Lucas tú y yo un ratito? Venga. Porque esta es la siguiente parada, como no podía ser de otra manera, en este viaje bonito de la mano de Toñi Moreno. Nos vamos a San Lucas de la mano de ella, de dos sanluqueñas que llevan también su pueblo por bandera por el universo entero. La siguiente parada en el viaje de Toñi Moreno es esta niña, viene tarde, de las Carlotas. Esta niña viene tarde, no tiene novio ni nada. ¡Vámonos! No tiene novio ni nada. Esta niña viene tarde, no tiene novio ni nada. Porque saldrán los chavales rompiendo la madrugada. Madre, tienes que acostarte, que yo quizás llegue tarde. Ay, no me esperes levantar, dile bajito a mi padre, que ya soy mayor de edad. ¡Vamos! Con lo bonito que era, salí con la luz del día y recogerse temprano, vuelves al amanecer y sin novio de la mano. Dejé mi vida en el tiempo con tal de hacerte feliz. ¡Mira! Con tal de hacerte feliz. ¡Mama! Dejé mi vida en el tiempo con tal de hacerte feliz. Y ya no me entra ni sueño cuando andas por ahí. Madre, tienes que acostarte, en esta noche hace frío. Ay, no me vayas a esperar, soy ave que deja el nido, tengo que aprender a volar. Con lo bonito que era, salí con la luz del día y recogerse temprano, vuelves al amanecer y sin novio de la mano. Ahí tiene Lola, contásela. Y a tu macho, es como él, como trae. Se está perdiendo la gracia del beso al atardecer. El beso al atardecer. Se está perdiendo la gracia del beso al atardecer y la ilusión que encerraba aquella primera vez. Madre, tienes que acostarte, no importa la oscuridad. ¿Qué más da la oscuridad? Si están llenas de chavales las calles de madrugada. Con lo bonito que era, salí con la luz del día y recogerse temprano, vuelves al amanecer y sin novio de la mano.
yo soy junquito en el río, que ve la agüita correr, que ve la agüita correr. Yo soy junquito en el río, que ve la agüita correr. Yo tengo un sueño perdido que duerme al amanecer. Madre, tienes que acostarte, que yo quizás llegue tarde. Ay, no me esperes levantar. Hija, no vengas muy tarde, aunque seas muy vieja ya. ¡Vamos! ¡Vámonos! Con lo bonito que era salir con la luz del día y recogerse temprano, vuelves a la amanecía y sin novio de la mano. ¡Ole, la banda buena! Carmen, Carlota, las Carlotas, saluda a Barrabela hoy aquí con nosotros. Gracias. A las dos compañeras de fatiga. Las nosotros, dos compañeritas de fatiga. Pues nosotros salíamos juntas y todo, ¿eh? Por la noche. La que volvía sin novio siempre era yo. Hombre, con esta cara y este cuerpo, hombre, por supuesto que la que lo tenía era yo. Así. Esta niña viene tarde, pero es que estas niñas tienen una historia conjunta muy bonita. Oh, bueno. Porque como se presenta el dúo de las Carlotas en Sanlúcar. ¿Cierto? ¿Quién presenta aquello? Cuando se presentaron ellas de una manera oficial en el Rengue. En el año 88. No digas los años no hay que... Bueno, no, yo no digo que tú tenías 88. Digo que era en el 88. Pero qué necesidad. Porque tú tienes un marido, yo no tengo nada, esto no se puede aquí. Es que éramos música. La madre que la parió, ya tengo una moto. ¿Tú no sabes la respuesta, cariño? Cuéntamela, porque estoy deseando. Ella tenía pocos amores, pero es verdad que tenía una moto, tenía una Vespino, un Vespino. Y ella, pues, salió del colegio y vino a comer a casa de mi madre. Y le dice a mi madre, Carlota, que eso de comer, dice mi madre, lenteja. Dice, es que a mí no me gusta. Digo, maíta, a mí tampoco. Dice, papas fritas para las dos. La madre hacía las papas fritas con huevos más buenas que se han hecho en la historia. Yo salía del instituto y me iba a su casa que la madre me hiciera papas fritas de la colonia con huevos. Es verdad. Pues bueno, le hizo a mi madre las papas fritas para la muchacha y para mí. Y resulta que ella con su Vespino, que nuevo, no, de la aguja, nuevo. El paquete. El paquete, para ella y para mí. No lo había pagado, de la aguja. No, el paquete era ella. El paquete era yo detrás. La era nueva, pero el paquete era ella. Escucha, la muchacha y yo nos vamos a la calle Ancha. A llamar los timbres o algo, ahí iríamos, ¿no? A tomar un café. A tomar un café, no, era llamar los timbres. Era no cuente todas las cosas. El café más caro de la historia. Y cuando vamos a coger la moto, dice, escucha, la carga a Toñi, por mi madre, te voy a decir cómo estábamos. Vamos a las dos, dice, vamos a coger la moto, dice, ¡mi moto! No, vi al tío que se la estaba llevando y empezamos a correr las pero dos. Pero tú dijiste, ¡mi moto! Pero si tú corrías más, corría yo. Pero el tío se llevó la moto. Pero el tío corrió más. Si nos está viendo, devuelve la moto que ya es hora. ¡Devuelve mi moto! ¡La Toñi! Que nos quitó la moto. Sí, es que no, eso fue, imagínate el disgusto. Y bueno, aquello ya pasó, ya prescrito, no nos vayamos ahora a venir abajo por la moto. No, ¿qué dices? Ya tenemos para Vespa grande y para coche. La Vespa grande. Escúchame. Yo quiero escuchar, es que mira, escúchame. Para mí, y ahora de verdad, estas dos personas son familia. Para mí, que vivo fuera y que estoy entre Sevilla y Madrid, cuando hablo con, sobre todo con Carlota, con Carmen también, pero para mí Carlota es mi Navidad. Claro. Mi Navidad. Ay. Las dos pertenecemos a la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar, somos muy activas en la Orden para que ningún niño se quede sin juguete. Las dos hemos encarnado al Rey Baltasar. Para nosotros lo más grande. Entonces, cuando llega la Navidad, para mí es llamar a Carlota y que Carlota me cante un villancico. Y que hacemos nosotros una gala benéfica en el pueblo donde participamos. Todos. ¿Por qué no canta? Ella grabó un disco con nosotros, muérete. Es que yo pensaba que iba a ser broma del principio, pero que se va a arrancar. Dale, cantando. Dale, canto, que grabas un villancico. Un poquito. Yo creo que de cachondeo esta noche ya tenemos. No, pero ahora un poquito, ahora un poquito. Venga, ¿de la parte tuya? La parte de ella. Sí, bueno, la parte Dale a las campanas, súbete a la torre, que se entere el campo y hasta la ciudad. Dale a las campanas, corre que te
Se me ha ido, se me ha ido. Bueno, la calidad no está patada. Y además ha grabado, ¿eh? Fue un tema que hicimos entre los tres, los compañeros, San Marina, ella y nosotras. Pues este es el ejemplo perfecto de que somos música, de que la música está ahí, ancladita y pegadita a los recuerdos bonitos, a los amigos, a las amigas, a la tierra. Gracias, Carmen, gracias, Carlota. Cariño. Gracias porque sois muy bonitas. Sois los dos estandartes de Sanlúcar más bonitos. Gracias a ustedes por darle a Toñi Moreno. Público maravilloso. El sitio que Toñi se merece. ¡Qué palabra! Una grande, las grandes, grandísimas. No, Carmen, nombre. Carlota, las Carlotas, hoy aquí en directo con nosotros. Toñi. Quiero. Adiós. Este es uno de los primeros regalazos que te tenemos preparado. Tenemos muchos más. Nia, que no se entere Toñi, pero que se entere todo el mundo en casa. ¿Quién más ha venido hoy a hacer disfrutar a Toñi Moreno y al mundo entero? Eso es, Manu. En Somos Música tenemos grandes amigos y amigas de Toñi Moreno y grandes artistas, porque mira a quién tengo a mi ladito. Remedios Amayo y Mariola Cantarero. Buenas Hola. Noches. Buenas noches, cariño. Bueno, Remedio, Toñi adora tu cante, pero no sabe si es más fan tuya o más amiga. ¿Esto es igual en tu caso? Bueno, yo creo que es igual, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo como profesional, pues la verdad que me quito el sombrero. Pero yo como soy una persona que por naturaleza, yo soy muy observadora, como persona es una mujer muy humana, es una mujer muy sensible y una mujer con mucha nobleza. Entonces yo muero con ella. Olé. Y ella muere contigo, seguro que sí. Mariola, ¿vas a estrenar la lírica en Somos Música? Sí, ya era hora, estoy feliz de por fin ya la lírica que esté en este maravilloso programa y sobre todo porque Toñi la ha descubierto hace muy poco y bueno, pues quiero regalarle un área de las más famosas que hay en el mundo de la lírica. Olé. Bueno, mirar quién viene por ahí, el arrebato, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Claro que sí, y dos y tres. ¿Qué tal? Bueno, qué maravilla tenerte por aquí. Muchas sé que gracias. Vas a ser el siguiente en cantar. Digo, una canción que a mí me encanta. Muchas gracias. Y quiero que nos diga cómo es eso de la gente luminosa. Pues la gente luminosa ya es la gente guapa. Es guapa por dentro, interiormente. La gente alegre, simpática, la de corazón grande. En fin, como un poquito como Toñi Moreno. Como una cosa Toñi, así. Como la tú, gente que te ilumina la vida. Aquí. Eso es. Eso es. La que te ilumina la vida. Y la que está en nuestras casas, ¿no? En nuestras casas, los andaluces, todo. Eso es. Pues no lo podéis perder porque esta noche hay un plan que es para verlo. Tenemos a estos artistas y hay muchos más aquí en Somos Música. Enseguida estamos con vosotros. Gracias, Nia, por enseñarnos y poner boca arriba alguna de las cartas maravillosas que ya estamos deseando escuchar aquí. Pero ahora soy yo quien os dice que la carta que viene a continuación es de las que va a hacer muy feliz a Toñi Moreno. Vamos para allá, que vamos a lo grande. ¡Hala! ¡Miedo me da! ¿Cómo arranca esto? Mira el plan que tiene Toñi Moreno. Yo de verdad, Tienes muy buen gusto. Las 20 están muy bien escogiditas. ¿Sí? Y lo vamos a flipar. Yo nunca he pensado que yo tuviera buen gusto musical. Lo que a mí siempre me ha gustado son canciones que dicen cosas y que me han hecho sentir. Pero no me he tenido yo por una melómana, ¿eh? Soy más de comer. Bueno, pero comer con música. Lo hemos propuesto ya, Somos Guiso. Oye. Pero ese programa, yo tengo que abrir ese programa. De madrina. Papas con choco. Somos Guiso. Y así los 20 guisos de tu vida, probarlo todo. Y acaba ya resoplando. Eso se te acaba de ocurrir sobre la marcha. Pero no está bonito para los mediodías. Está precioso. Canal Sub entre los dos. Ese va entre los dos. Además, tenemos credo. Tenemos credibilidad. Toñi, ¿qué? Cuando digo que has elegido muy bien, es que además he elegido buena energía, buen rollo, optimismo, que nos vengamos arriba. ¿Cuál es la siguiente parada de tu lista? Que esta es una de las que no podía faltar. El arrebato. Ahí lo lleva. Toñi Moreno, este regalo para todos ustedes. De Sanlúcar. Luminosa. Ahí lo lleva. Mira. Pimpinela, Las Carlotas, Gente Luminosa. El arrebato. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora.
quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa! La gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Sé lo que sienta, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño. Y si sube la marea, no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tienes, fabrica para ti. Qué guapa es, guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú, gente que tiene el poder de la luz. Que trae sí, todos los chicos hoy. La gente luminosa. Qué buen gusto sí, tiene, guapa. Guapa es la gente luminosa. Bueno, gente ¿qué? Guapa. Tú has visto, bueno, ya lo sabéis, yo no voy a descubrir nada. No, no, di, descubre, di, cuenta. Yo descúbrelo. Me subo en el coche, él lo sabe, porque se lo digo cada vez que lo veo. Ya, ya últimamente me cae hasta mejor su mujer, también te lo digo, ¿eh? Porque sí. Es una... una arrebata. Tú entiendes por qué este señor es como es. Tú te subes en el coche un mal día y te metes en un atasco, lo pones a él, se te pasa todo. Da igual el disco, da igual el año, da igual. ¿Es así? Bueno, pues muchas gracias, somos bonitos. Javi. Dime. Toñi Moreno es gente luminosa. Hombre, por supuesto, en la lista de las 20, en el 1 o en el 2. Tiene que yo estar para que mi mujer no se enfade. Tengo mis días, Javi, como todo el mundo. Tiene que ser gente luminosa, Toñi Moreno, porque ha sido decir al arrebato, Javi.
Toñi de las 20 de su vida, ahí está tú de las primeras. Claro, absolutamente. Y ha dicho, pues ni lo dudamos. Lo dudamos. Ahí estoy con, como dice la canción, y la que te fabrica tiempo y si no lo tienes, lo fabrica para ti. El tiempo es que tenía vale. que estar aquí, es que a Toñi hay que comérsela, hay que quererla y hay que. Y todo el que la conoce sabe que digo la verdad. Yo lo que les quería decir a ella, le quería decir a ella unas cositas. De lo que me importa, lo que la quiero y todas esas cosas, pero te lo digo cantando mejor. Mejor. ¿No? Sí. Pero lo cantas para todo el mundo, que yo me corto. Pero aquí al lado tuyo. Sí, sí, sí. Coge el micro este mismo. Sí, sí, bueno. Bien, maestro, bien, maestro, bien. Ay, aquí me tienes. Ay, qué bonita. Esa es para todos vosotros. Aquí me tienes. Besando tus heridas, tan tuyas como mías. Porque a mí también me duelen. Aquí me tienes. Buscando esa mirada, esa palabra que aunque solo sea un poquito, pero algo te consuele. Aquí me tienes. Como un perro sentinela, siempre a la verita tuya, a tu lado y nunca enfrente. Aquí me tienes. Sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos y estaremos juntos siempre, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos, que tus dolores son los míos. Que tu alegría es mi alegría, que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Muchas gracias, guapo, gracias, de verdad. Muchas gracias. Aquí me tienes, aquí me tienes. ¿Cómo son las letras de este tipo? Vaya estandarte y vaya bandera del buen rollo que te la regaste. Durante el confinamiento le dio por ser jardinero. Menos mal que acabó el confinamiento y ya siguió componiendo temas, ¿eh? Ya te lo digo. Yo quiero hacer una cosa que si no la hago me muero. Don Javier, dime. Como esto va de regalo y tú le has hecho uno muy bonito a Toñi Moreno, sí. Prométeme que en unas cuantas de semana buscamos el hueco, la forma y la manera. Se viene usted a elegir las 20 de su vida, aunque tengamos que cantar juntos Cosas del Furbo. Cosas de... Es que como la arrebato elija 20 canciones, va a ver, serán las 20 preciosas, las cosas como son. Nos da el si quiero, ¿quiere el arrebato ser música con nosotros? Sí quiero. Prontito aquí a ustedes, abrirán canal y será generoso y maravilloso como Toñi Moreno. Javi, te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias por ser siempre buen rollo. Gracias. Por regalarnos lo que siempre regala. Porque entra ganas de ponerse bequeriano y decir, gente luminosa va a cantar, si gente luminosa eres tú. ¡El arrebato! Volverá a unirse en canal aquí con nosotros. Hoy dándole mucho cariñito a Toñi Moreno. Seguimos con ella en Somos Música. Seguimos disfrutando, gracias a Toñi Moreno, con Toñi Moreno y para Toñi Moreno. Toñi. Hoy yo estoy un poquito nervioso, te lo tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque es la primera vez que esto se da así. Hemos presentado juntos, nos hemos reído juntos. Yo he estado contigo en Gente Maravillosa, un día del padre precioso que me hiciste, donde yo estaba en ese lado y usted preguntándome cosas. Pero hoy es la primera vez que yo me pongo a bucear, de verdad. Pero tú sabes que yo contigo lo tengo en la cuchara entrega, lo que tú me pidas. Esa es una responsabilidad bonita, esa es una de las bonitas. Mira, quiero que de verdad te creas que no estoy exagerando cuando tú lo has dicho antes con las Carlotas, empezaste con 14 años. Entonces, aunque eres insultantemente joven, llevas mucho tiempo ahí siendo un referente, siendo alguien en quien muchos nos miramos, vemos, aprendemos. Yo te lo digo de verdad. Yo te veo en un plató, yo me embobo, cojo apuntes y quiero ser como tú, las cosas como son. Pues, eso no estoy exagerando, te lo prometo. Bueno, yo te tengo que decir. Esta profesión que tú también amas como yo es la profesión de la constante cura de humildad, porque cuando tú de repente tienes un éxito
al día siguiente tienes un fracaso y nadie se acuerda del éxito. Porque el que es cirujano y ha operado 40 veces el brazo y lo hace estupendamente, si un día se equivoca sigue siendo un experto y la gente le sigue respetando. Nuestra profesión es, como dice Antonio Banderas, del último trabajo que has hecho. Entonces, yo es verdad que llevo mucho tiempo en esto, pero ¿tú te quieres creer que yo siento que empiezo de cero todos los días? Que también es maravilloso porque te hace sentir viva y joven, no te relajas, no hay un momento de relajo, porque es que si te duermes en los laureles te vas para tu casa. Entonces te tienes que ir inventando, reinventándote y empezar y convencer a los que toman las decisiones, y cuando fracasa es una nota constante, pero al mismo tiempo es apasionante. Yo cuando me quejo de la inestabilidad, mi madre siempre me dice lo mismo: hija, pues haber sido médico, ¿eh? Pero es verdad que no, yo no me siento maestra de nada. Tú eres una de las grandes maestras, eres uno de los grandes referentes, eso tienes que saberlo porque así es. Pero tú tienes también los tuyos. Yo sí. Hay uno del que prácticamente te convertiste en su heredera por esa unión de profesionalidad y cercanía, de periodismo y sencillez, esa capacidad de romper la barrera que hay entre el plató y la casa, y no es otra que esa malagueña ilustre que es María Teresa Campo. Que es María Teresa Campo, Patito, ¿no? Para mí Teresa Campos es la señora que ha inventado el magazine en este país. Es la señora que hizo, yo siempre he contado lo mismo, es una ilustre que supo conectar con la gente del pueblo con un lenguaje muy cercano, que metió la política para todos, que la hizo accesible. Con sus errores, con su genio, con todo, porque nadie somos perfectos, pero yo muero por ella, pero que muero por ella. La alumna aventajada, la pupila definitiva. Ahí estaba yo embarazada de Lola y estaba ella echándome la bronca, porque ella cada vez que me ve me echa la bronca, no es una cosa... ¿Qué te dice? ¿Por dónde te aprieta? Porque eso es que... Que no la llamo, que no le llevo a Lola, ahora mismo estamos en ese momento, que tengo que ir a verla más, esas cosas. Luego se enfadó mucho conmigo, lo sabéis todos, porque nos reconciliamos aquí en Canal Sur. Ella me dejó de hablar porque me dieron el fin de semana de Telecinco y me dijo que yo no le había avisado. Digo, ¿yo cómo te voy a avisar a ti si tú eres un toro de Miura? Yo te aviso a ti y tú me levantas el programa. Digo, yo más callada que callada. Y entonces se enfadó conmigo y estuvo como un año sin hablarme hasta que nos reconciliamos aquí en Canal Sur, en una de las entrevistas más bonitas que he hecho en mi vida. Mujeres poderosas en la vida de Toñi Moreno. Una de nuestras grandes genios, María Teresa Campo. Y es que usted se agarra a pilares muy fuertes, muy sólidos. ¿Cómo se llama exactamente tu niña? Lola del Rocío. Lola del Rocío. Pues a contarnos por qué Lola del Rocío y a traernos uno de los momentos emotivos de esta noche, que pase don Luis Lara, jerezano ilustre también. ¡Olé! Que por ahí van los tiros. ¡Olé, que olé, por ahí olé! Van los tiros. Nos vamos a mi pueblo, Toñi, nos vamos a Jerez de la Frontera porque Jerez tiene dos barrios que son los verdaderos guardianes del soniquete y del compás, como son San Miguel con la Prazuela y con Santiago, que son los guardianes del soniquete. Y en la calle Erzo, en San Miguel, nació Lola Flores. Sí, señor. Ole, vamos allá. A tu pera, mira qué guapa. Mira qué guapa. ¿Pudiste conocerla? Pude conocerla y la pude entrevistar. ¿Y qué tendría yo por el cuerpo? ¿Qué 16 años. Pues yo es que tengo que reconocer que soy bastante mitómana, sobre todo con respecto a la copla y a los artistas. Como, mírame, mira qué mordeado de los años 80 más fantástico. Yo tenía 16 años, que no tenía más. Hablaba muy fina, con 16 años hablaba muy fina. Y bueno, mira la cara de ella como diciendo, esta niña no puede ser más tonta. Pero ahí estaba la pobre mujer aguantando el tirón. Yo, mi hija se llama, lo puedo contar, se llama Lola del Rocío, y lo digo de verdad, por Lola Flores y por Rocío Jurado. Esa es la verdad. Porque yo digo, con esos dos nombres...
Con esos dos nombres le ha cortado las uñas María del Monte. Digo, esta canta por cojones. Y yo admiro muchísimo a Lola Flores. Me encantaba, la pude ver en un concierto. Me encantaba cuando recitaba por Lorca. Ahora soy muy amiga de Lolita. Y yo muchas veces soy muy pesada, tío, porque me pongo, cuéntame cosas de tu madre. Fíjate la pobre si no está harta que le digan cosas, ¿no? Pero a mí me gusta, me apasiona. Esta señora es moderna ahora. Tú ves los vídeos de YouTube y nos da lecciones de tolerancia. O sea, la escuchas y dices tú, coño, si es que parece que es más moderna que muchos de nosotros. Además, la fecha de nacimiento de tu niña... Bueno, eso fue casualidad. Cuéntame esto, atención. Mira, no me gusta ser así, pero soy así. O sea, fue por casualidad. Yo, mi parto estaba programado 21 de enero. 21 de enero, como yo era un parto de riesgo porque tenía 46 tacos, pues yo ya tenía ese día para parir. Y cuando tengo a la niña, por cesárea, yo iba a parir, iba con la intención de parir, pero la Lola se movió y me dijeron, esto tiene que ser así. Termino y me manda Lolita un mensaje y me dice... Has nacido el mismo día que mi madre. Lo has hecho adrede y yo no lo había hecho adrede. Quiero decir que todos los astros indican que Lola va a cantar. La pobre. No sé si va a cantar. Ahora mismo lo que hace es saltar la cama elástica. Pues quiero que sepan que la siguiente parada en la lista de 20 canciones de Toñi Moreno esta noche es... punto de partida de Rocío Jurado. ¡Toma, sí, que toma! De la más grande. Claro que sí. Lola del Rocío. Ahí está. Luego te contaré esta canción. Luego, si quieren, nos la cuenta. Luego, sí. Si quieren, nos la cuenta, porque aquí hay una historia detrás de esta canción, sí. De la grande. Pero os invitamos, este ejercicio lo hemos hecho en alguna ocasión, y es digno de hacer y digno de disfrutar. En el siguiente tema, cierren un poquito los ojos y disfruten de quien viene a continuación. Ella es, de alguna manera, la guardiana de esas esencias porque la naturaleza le ha dado el regalo de tener un instrumento muy, muy parecido al de Rocío Jurado. ¡Qué maravilla! Este punto de partida, que tiene una historia maravillosa detrás, lo vamos a disfrutar en La Garganta, el arte y el talento de Tamara Jerez. ¡Toma! En el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida, en la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas como el pez de la orilla, como el día de la noche. Siempre cerca y no se mira. Nunca se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara. Retomar desde la herida, atrevernos desde cero, sin reservas ni mentiras, y entregarse sin temor a la luz de un nuevo mundo. Siempre en busca de ilusionar por la huella de la vida, y me enfrento por las noches a una cama muy vacía que la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego vi
su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida. En el punto de partida. La mañana me despierta y desayuno un nuevo día y lo pinto de colores por si vuelves vida mía y me disfrazo de poeta, de juglar, de Andalucía. Que la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Tamara Jerez con el punto de partida para Toñi Moreno. Qué barbaridad, ¿eh? Qué maravilla, barbaridad. Qué envidia, qué cosa, ¿eh? Toñi. Qué voz. Este es como un tema que además de tener una historia muy divertida detrás, dices que es un tema al que recurre normalmente, como que estás en este punto de partida otra vez. Es un tema que recupero cada vez que de repente tienes que volver a empezar de nuevo, que nos pasa en la vida, ya cuando tienes cierta edad más, y sobre todo, bueno, cuando te ha ido mal en una historia de amor y tienes que empezar de cero a reconstruirte, ¿no? Yo estoy en un momento de punto de partida, ¿no? Y estoy en ese momento. Yo no sé a qué te refieres cuando dices lo de una historia divertida. Es que soy una bocazas. Que me llamó una compañera. ¿A dónde te retrotrae esta canción? ¿Qué? Bueno, podía haber elegido esta u otra, ¿no? Sí, podía haber elegido esta. Mira, mira, escucha. No es bocaza, es que ella es muy generosa con nosotros. No. Yo he dicho que eso no se puede contar. Bueno, porque si no. Porque no se puede contar. Es una cosa bonita. La marca del coche era otra. Mira, bueno. os voy a contar. Sí. Normalmente te llama una muchacha que es que se lleva 3 horas hablando contigo por teléfono. Para preparar los programas. A las 3 horas tú ya empiezas a cantar por La Traviata y empiezas a contarle cosas. Dice, punto de partida. Digo, y se me ocurrió decir, digo, pues mira, yo la primera vez que hice el amor fue con punto de partida en un Peugeot 205. Digo, ¡uy! Y me di cuenta, digo, no voy a hablar porque el muchacho vive todavía, está en San Lucas. No, digo, a que entra el muchacho por la puerta. No, el muchacho no va a entrar por la puerta. No, el muchacho ya es... ¡Que pase el Peugeot 205 con el muchacho, por favor! ¿Te imaginas? No, ¿eh? No. Peugeot tuneado.
la mira, ella como de super amiga mía, pero ahora se ha puesto seria diciendo, no va a entrar muchacho. ¿No? Si yo supiera quién es el muchacho, a lo mejor, pero es que no lo sé, eso no lo ha cantado. El muchacho debe tener ahora mismo 200 años. Sí, pero es cómodo ahí. No, 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 cómodo no es. ¿Cómo, para repetirlo, no? Mira, hay una señora ahí diciendo, cómodo no es, ¿verdad, señora? Cómodo no es. Una y no más, ¿eh? Una y no más. Una y no más. Yo ahora mismo, fíjate, con la edad que pasó, me pude levantar. Ahora mismo, si lo hago así, me tiene que llamar a los bomberos para que me saquen del coche. Yo, con la, una tijera de cortar chapa, para sacar por arriba. Hay que rescatarla, rescatarla. Pues punto de partida, que nos ha... Por eso queríamos conocer la anécdota por detrás. Para que sí, pero esa canción tiene mucha enjundia. Esa canción es, claro, muy profunda. Para que la viviéramos sin imaginarnos a Toñi Moreno en el Peugeot 205. Por favor, borren la imagen, borren eso, por favor. Borrenlo, borrenlo. Sino que la disfrutáramos con esa... grandeza, además, que la garganta de Tamara Jerez nos regala. Maravillosa, nos regala maravillosa. Siempre. Usted sabe que tenemos una costumbre, cuando cada vez que tú vienes por aquí, tenemos una costumbre tú y yo. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Que te pido un bis, siempre, que te pido una... que además, claro, que te pido yo otra, digo, y ahora un detallito. Mira, claro, un bonus track, un bonus claro, track. Claro, que siempre le digo a Tamara Jerez, ya que ha hecho el viaje, darnos un regalito, un Rocío Jurado, así de cerca, para Toñi. A ver... Y una mañana gris, al abrazarnos sentimos un crujío muy frío y muy seco. Cerramos nuestros ojos y... Se nos rompió el amor. Oh, oh, oh. Qué suerte tenemos de disfrutarte, Tamara mía. Bueno, estoy súper contenta y súper feliz porque he firmado mi primer trabajo discográfico y muy, muy pronto pues saldrá a la luz mi primer single para todos ustedes. Qué bonito es cuando la música le da su sitio a los que se lo merecen. Hombre, el trabajo da su fruto. Fuerte el aplauso para Tamara Jerez. Muy bien, sí, señor. Escúchame, fuerte el aplauso para ella y tú prepárate, Toñi, porque la próxima vez que me veas te va a caer de lo loca que te va a quedar. Ya, me ya. Tarde, porque verás lo que te voy a traer. Nos vamos con Nia de la Rubia. Toñi. A ver, Nia, a ver. A ver, a ver. Oye, qué bonito, ¿no? Bueno, viene diciendo Toñi Moreno, lo del coche no me ha gustado, lo del coche no me ha gustado. ¿Que te lo saquemos aquí la anécdota o en su momento? Ninguna de las dos cosas. Vale. bueno, has disfrutado muchísimo. Sí. Pero es que yo ahora te voy a pedir que te agarres donde puedas. Sí. Porque viene una gran amiga tuya a poner la siguiente canción de tu lista. Vale. Entonces te voy a dar dos puntos, que es de Triana. Sí. Gitana. Sí. Y un referente del flamenco. No sé yo si sabes quién es. Hombre, yo... Remedios no será. ¿Sí o qué? La siguiente parada de la lista de Toño Moreno es Turuturay, Remedios Amaya. ¡Toma! Es que no va nada, no va ningún programa. Contigo sí, querida. Contigo sí. ¡Qué belleza, guapa! Mira, 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 mira. Gracias. Muchísimas gracias. El Señor bendiga a todos los que estamos aquí. Pues le canto el Turuturay para mi tía Tere de Jaén. Para ti, tita, porque te amo. Y para todos vosotros. Thank you.
no paso por Domi, destrozado mi corazón. Ay, amor mío, si me quieres, quítame el beso de amao. Ay, tus labios pa' mí, turuturay, tus labios pa' mí, turuturay, tus labios pa' mí, turuturay. Ay, ay, tus labios pa' mí, turuturay, tus labios pa' mí, turuturay, tus labios pa' mí, turuturay. Ay, que... Tierra lejana, donde, donde evitaba yo los sueños. Mira cómo yo soy gitana. Yo me hago una trenza, ay, en el pelo. Ay, mira, ay, yo me he visto todo el lunar. Y cuando salgo yo a bailar, ay, yo hago cositas, primito de mi padre. Mira cómo es. Ay, tus labios pa' mí, turuturay, tus labios pa' mí. Turuturay, tus labios pa' mí, turuturay. Ay, tus labios pa' mí, turuturay, tus labios pa' mí, turuturay, tus labios pa' mí, turuturay. Ay, que... su pelo. Mira, ¿o será su cara? ¿O será su forma de mirarme? Porque yo a ti te llevo dentro. Ay, 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 primito mío, yo no puedo aguantarme. Que camelo mucho, le. Te quiero mucho, te quiero mucho. Yo ya no paso por Domi, destrozado mi corazón. Ya, amor mío, si me quiere, quítame el beso de amado. Yo ya no paso. Arte más grande. Gracias.
ponerme nerviosa, ¿eh? A tus pies, Remedio. No, 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 es una cosa, es una cosa. Es una cosa. Hemos hablado de Lola Flores, bueno, hemos hablado de Rocío Jurado y hoy tenemos la suerte de disfrutar así de cerquita esto es un lujazo, a otra de nuestras grandes diosas, Doña Remedios Amaya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Increíble. Mira, déjame que diga una cosa. Esta señora, yo no voy a descubrir nada como artista, porque es que no puedo descubrir nada. Yo creo que ahora mismo es una de las grandes. Muchas gracias. Lleva toda la vida sobre el escenario. Como mujer es una luchadora, pero luego es que yo la miro. Yo siempre se lo cuento, ella se ríe mucho conmigo, porque yo le cuento, yo siempre decía, cuando yo quería tener niño, como yo tenía que ir por un donante, yo decía, yo quiero que sea un gitano. ¿Qué hay? Porque, claro. Sí, qué gracia, no, Dios pero mío. Los gitanos nos quieren. Y entonces, porque yo quería que me saliera. Mira qué belleza, pero mirar qué belleza. Raza, es que es una pura, belleza. Raza pura. Eso es porque mi Tony me quiere mucho. No, porque, bueno. Y porque me admira mucho. Y desde lo mismo a mí me pasa con ella, ¿vale? Ella como profesional, yo me quito mi sombrero. Y como persona, yo soy una persona que con eso yo creo que se nace. Soy muy observadora, ¿vale? Y entonces, de las veces que yo le he visto, pues yo le miro sus ojitos y digo, qué pedazo de mujer humana, ¿no? Porque es una mujer muy humana, es una mujer muy sensible y es una mujer que tiene mucha nobleza. Entonces, como persona, yo te como el corazón. ¡Ale! ¿Vale? Aquí hay mucha amor. Y a mi Manu, yo lo único que te tengo que decir, que sales guapísimo en este programa, que tienes mucho arte, que tienes mucho aje y que te como tu salario. Y que estoy encantada de estar aquí en este programa tan bonito. Con lo difícil. Y cómo no, aquí con todos vosotros. Vale. También, mi alma. En cuanto ha aparecido Remedio Amaya. Gracias. Gracias, cariño. Gracias. Ahí tienes al público para ti. Gracias, corazón mío. En cuanto ha aparecido Remedios Amaya, decía Toñi Moreno de pie sorprendida. Si ella no va a ningún lado, no, si ella no va a ningún lado. Es dificilísimo convencerla. No, porque sí. ella es muy suya. Es verdad. Ella solo va donde está a gusto, si eso no, no sí va. Es verdad, no ha dudado sí en verdad. Decir que sí, ¿eh? Eso sí es verdad. ¿No? Cuando me lo comunicó mi hija Samara, digo yo, tú dile que sí, su madre, que yo ya estoy ahí. ¿Cómo canta Samara? Hombre, que el otro día coincidí. Samara, guapísima. El otro día coincidí con ella, ¿cómo canta Samara? Canta muy bonito. Vamos, ¿cómo es de bonita sobre el escenario? Es muy dulce cantando, es muy dulce. Pero es la princesa de su madre. ¡Es mi princesa! ¡Remedio! Es la única hija que tengo. Hombre, te la comes. Tengo a mi Samara y tengo a dos machotes, que es a mi Luis y a mi Luca. Daniel, y tengo 10 nietos. Tiene un patrimonio. Es la niña de tus ojos. Tiene un patrimonio. Pues, Remedio, yo no sé si tú eres mucho de redes sociales o no, pero te puedo decir que en nuestras redes sociales hay un hashtag de 20 con Andalucía, que son las canciones que elige Andalucía. Ajá. Y no para de llegarnos canciones como Turuturay o Quién Maneja anda, Huerca. Anda. Canciones de Remedio Amaya. Anda. Así que, está muy bien. Hombre, ¿cómo es, Manu? Pues eso es maravilloso. Estamos queriendo saber qué canciones forman parte de nuestra historia, de la historia de los andaluces, las andaluzas. Y Remedio Amaya está escrita con letras de oro. Gracias de corazón. Qué bonito es muchísimo. Cuando dos almas tan bonitas y con tanta luz como la de ustedes dos. Sí, no han dudado ni un segundo. Es Toñi, verdad, cariño, es que Toñi yo, tuvo que elegir los que temas de su vida. Mucho, yo te como el corazón, Toñi. Y dijo, Remedio está ahí. Remedio Amaya está ahí. ¿La siguiente visita con la Samara? Eso está hecho. Vale. ¡Volverá! No, es que no sabéis cómo canta Samara volverá, de bonito. Hombre, eso que hay que hablar con su madre. La próxima vez vengo con mi hija Samara y nos cantamos las dos a dúo. Eso no lo he hecho yo nunca con mi... ¿Qué sabe tú? ¿Qué sabe? Oye, ¿cómo me ha cogido, eh? ¡Me ha cogido de lila! Eso está hecho, señores. La próxima vez con mi hija Samara. ¡Ole! Venga. Mía, vaya regalazo, nos tenías preparado. Remedio Amaya. Que Señor nos bendiga. Una de nuestras diosas. Toñi, cariño, seguimos. Adiós, cariño. Me voy con ella. Mi alma. A lo grande. Perdón. En mayúscula. Vámonos.
Es una maravilla. ¿Sabes qué me impresiona a mí cuando yo veo este nivel de artista tan cerca? No sé, como admiro tanto el arte. Creo que te han intentado definir muchas veces, pero muy pocas veces han acertado tanto, tantísimo como Remedios Amaya. Ha dicho que eres nobleza, lealtad, bueno, profesionalidad y corazón. Toñi Moreno lo ha clavado Remedios Amaya. Miren, ahora viene una de las bonitas, porque esta sabe a infancia, esta sabe a niñez. Ha elegido Toñi Moreno como siguiente parada de su lista el himno de la alegría, Ludwig van Beethoven. ¿Cómo está piando Toñi Moreno? No, lo he elegido. Yo tengo que deciros que de cultura lírica y de clásico ando cortita, porque en mi casa lo que se ha escuchado muchísimo es flamenco y sevillana y tal. Entonces, pero esta fue la primera canción que a mí las monjas, la hermana Blanca, me enseñó a tocar con la guitarra, con la flauta. Y entonces yo amargaba a todos mis vecinos con el himno de la alegría con la flauta. ¿Entra la flauta? No entra la flauta. No podemos decir del coche, decir la flauta. Yo tengo un problema con el himno de la alegría que no sé si puedo contarlo en la tele. Que mi madre ha trabajado muchos años de administrativa en Muebles Peralta. Y el himno de la alegría era del anuncio de Mercamuebles. Y entonces yo lo escuchaba y decía, esa es la competencia de lo de mi madre. Yo, no. Y me daba a mí Beethoven coraje por eso. Porque era de los otros. Era del enemigo. Pero después ya he visto que era de Beethoven, después ya me enteré que era de Beethoven, que no era de Mercamuebles, que era de Beethoven, y ya le cogí. Me reconcilié yo con Ludwig van. Pues nos vamos a poner un poquito clásico. A ver. Nos vamos a poner un poquito. Usted dice que hay mucho flamenco en sus 20 canciones, lo hay, con mucha raza, como con Remedio, con muchas sevillanas, mucha alegría, como hemos vivido con las Carlotas, con esa gente luminosa del arrebato. Los sones van por ahí, Sanlúcar te sale por los cuatro costados. Pero ahora, si te parece, vamos a vivir un momento lírico, porque yo te he visto emocionarte en esta casa, en Canal Sur y en este teatro, en el Riberas del Guadaira, cuando viviste la lírica desde cerquita. Bueno, es que yo he tenido un flechazo este año. Yo me he enamorado este año de Mariola Cantarero. O sea, así. Es lo más cercano que yo he estado en mi vida de la lírica. Y me parece un ser humano que yo me la llevaría a mi casa, te lo prometo. No puede ser más divertida, más normal. Una señora que es una artista internacional, porque ha estado por todo el mundo cantando en los mejores teatros. Tú le preguntas a cualquiera, y no a Arteta, a cualquiera sobre ella, y todo el mundo la admira. Y ahora se pone a hablar contigo y ella hace que tú te sientas la importante. O sea, es que ella es muy fuerte. Y luego estoy intentando, le he dicho, ¿por qué no lo haces por Instagram? ¿Por qué no le enseñas a la gente? Y ella es tímida, no sé, es que es perfecta, es una cosa. Pues ese flechazo fue en dos direcciones. Ese flechazo de Mariola Cantarero también sucedió con Toñi, y hoy a nuestra soprano granaína, a esta soprano internacional que lleva el nombre de Granada y de Andalucía por el mundo entero, siendo una de las mejores que ha dado la lírica y la ópera del mundo mundial, hoy a Mariola Cantarero la tenemos aquí para ti, con Casta Diva. Thank you.
Ahí tienes a tu Mariola, Toñi Moreno. Eres maravillosa. Casta Viva, Norma, Bellini. Bravísima. ¡Ole! ¿No? ¡Qué linda! ¡Qué calor, qué nervio! Estoy temblando. Mira, ¿sabes qué estaba pensando ahí? Digo, esto es un prime time. Si a mí me dicen en otro momento que en un prime time vamos a escuchar lírica y además nos vamos a quedar, ¿cómo habéis estado? Todo el mundo callado y sintiendo, porque la música es un lenguaje internacional. Habéis sido muy valientes vosotros siempre, pero me encanta. Bueno, tengo que decir una cosa. Bravo el público, porque ha habido un momento en el que digo, van a aplaudir porque no tienen por qué conocer que hay una cadencia y hay un silencio. El silencio también es música y ustedes lo han respetado. Muchísimas gracias. En mi caso ha sido suerte. Mariola, que ya nos tenéis favor. Muy educados en la lírica, ya hombre. Llevamos un tiempo aprendiendo. Ahí llevamos un poquito de... Yo humildemente intento hacer lo que puedo, pero la satisfacción más grande que yo tengo es que en algún pueblo recóndito de nuestra Andalucía hay una señora, un señor sentado en su casa y dice, ¡ay, pues me gusta esto de la suena. Ópera! Para mí es un orgullo. Un orgullo. Yo te paso un atraquito así de cerquita. Atraquito. Por favor. ¿El qué? Que tú sabes que yo soy muy ay, pesado. Ay, por Dios, este hombre pide que... mucho estoy, siempre. Estoy escuchando, mira, estoy mira, escuchando así, ahora así, mismo aquí. Mira, estoy así, nerviosa, así. Estoy muy nerviosa. Mira, así, ¿qué, como qué, estaba qué? Ahí. Quiéranse. ¿Qué quieres? ¿Qué nos queremos? ¿Tú sabes de qué hablamos nosotras cuando nos encontramos? De los niños. De los niños. Así, pues mira. Ella tiene un... Pues así, perfecto, mira. Toñi, así cerquita. Babino caro. Ay, que un poquito. Tengo, que tengo resfriado, ¿eh? Venga, un poquito. Oh, mio babino caro, mi piace bello, bello. Ya. Quando sì, ci voglio andare e se l'amasso innarno andrò sul ponte vecchio ma per buttarmi in arno mi strucco e mi tormento. Termino. Babbo pietà, Dio pietà, Babbo pietà, pietà. Ora sì. Medellín, por favor. Yo vamos. Que no quiero más vino caro, pues por narices. Es que a mí me enseñaron al principio, pero no lo rematamos. Pero él lo sabe hacer, A ver cómo es. Es que ella se empeña, ella se empeña que yo haga. ¿Cómo es? Oh, ¿más redondo? Sí. Muy bien. ¿Más redondo? Eso, oh, sí, se nota. Y ahora, un poquito de... Está en playba. Vámonos las tres para acá, por favor, vámonos las tres. Gracias, maestro, muchas gracias. Doña Toñi, querida. ¡Qué calores! ¡Qué nervios! ¡Qué todo! ¡Qué maravilla tenerte aquí! ¡Qué bonita es veros juntas! ¡Qué bonita es veros juntas! ¡Ay, qué emoción! La primera vez que fui a una ópera, no te rías. Te aburriría. No, la primera vez que fui a una ópera fue en el Maestranza, aquí en Sevilla, y yo terminó el primer acto y yo digo, esto se ha acabado. Y entonces me fui. Y
Y claro, era un Wagner. No me acuerdo, pero faltaban dos partes más. Sí, normalmente son tres actos. Tres actos. Pues yo en el primero dije, esto se ha acabado, esto no puede durar. Tú ya estabas satisfecha. Yo estaba ya completita y entonces me fui. No. Y yo me fui al bar, a uno de los bares de al lado, y yo decía, qué poco movimiento de gente, la gente se ha quedado charlando en el teatro. Madre mía. Y es que la gente se había quedado a ver la ópera completa. Se quedaban 6 horas de ópera dentro todavía. Yo ya que... Cogiste mesa la primera. Mariola, y donde la ve, es una gran consumidora de tele. Le gusta la tele como no te imaginas. Super, ya lo sé, pero entonces, si yo... el día que tú apareciste por aquí, tú descubriste la lírica y todo esto muy bonito. Pero ella flipaba por ver a Toñi Moreno, pero como una fan de carpeta. Que sí. Es verdad, o sea, es cierto que entre mi sector no abunda mucha gente que le guste la tele, pero además yo consumo mucha tele, pero no solo tele, que me pueden gustar los documentales de las dos, todos estos que decimos para quedar súper bien, no. Yo veo mucha, la mal llamada tele basura, a mí me gusta, porque me divierte y porque desconecto y porque creo que también tiene su cabida si se hace bien. Pero hay que quererla o no hay que quererla. Yo es que no tiene, es verdad todo lo que dice. Menos mal que no has estado al principio del programa, que he cantado por Pimpinela. Si no, ya... Te he oído. Ay, por Dios. ¿Y qué? ¿Que ayer no lo dice? ¿Y qué dice? Redondea, lobo, canisa, cardiafragma. Mira, ¿sabes por qué? Porque yo creo que tú tienes muchas capacidades sin desarrollar. Hablemos de la música, Mariola. Yo no me puedo morir sin verte a ti vestido de soprano cantando un aria de ópera. No, no puede ser. Eso lo arregla. Eso lo vamos a arreglar. Pero pronto, vestido de soprano es con el chaqué. No, que... Bueno, él puede ir vestido de lo que le dé la gana. Yo quiero cancan y pero vuelo. Pero que puede ponerse... Puede travestirse no, yo de quiero... soprano o salir vestido de hombre y cantar como mujer. No, eso es lo que él elige. La Conchita Burr de la ópera. Mi cancan y mis barbas. Y venga, yo quiero jaleo. Y hombre, si me meto a sopranista... Con todo. No es para salir como un besamano. No. Como si fuera yo a la función principal. No, yo sí voy de sopranista, voy con todos los avíos. Mariola, dice usted que la ópera hay a quien le encanta y a quien no le gusta. Eso será la ópera. Cuando está Mariola Cantarero, le encanta a Torque se la cruza. Sí, señor. Sí, señor. Nos vamos a poner rockero con Mariola delante porque bueno, todo tiene sentido en Somos Música. Sí, hombre, en el instituto, se lo dedico a mi amiga Susana Mejía, que es enfermera, nos poníamos una canción que yo creo que vais a cantar ahora de un grupo que estaban todos buenísimos, que se llamaban Europe, y nos la poníamos en los exámenes y esa noche éramos las reinas de la pista cantando esa canción. Siguiente parada, Toñi Moreno se viene arriba, el examen con 10 de los grandes, The Final Countdown de Europe, con José de la Vega.
Vázquez de Nalú, José de la Vega, el Rubito de Yura. ¿Pero de dónde has salido tú, chiquillo? De Benalú. ¿De Benalú, Casas Viejas? De Casas Viejas. Y dice Toñi Moreno, ¿de dónde ha salido este hombre? ¿De dónde ha salido este hombre? Por el amor de Dios. Yo te lo digo, de Benalú, Casas Viejas. Exactamente. Un aplauso. Aplausos. Un aplauso para mi pueblo, por favor. Qué pasada. Bueno, te lo digo de verdad, ¿eh? Como pa suspender el examen. Te lo digo de verdad, esto es impresionante, pero... ¿Qué digo? Si es que no sé qué decir. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Queríamos que se quedara Mariola, porque José de la Vega en bicharraco, en escena, ya la han visto. Bueno. Tuvimos la suerte de disfrutarlo aquí. ¿Pero tú a qué te dedicas? Yo estoy intentando ser artista. Tú eres artista ya. Lo que estarás intentando es vivir de esto. Exacto. Pero tú eres artista ya. Peluquero. Cuando nos conocimos, trabajaba en su peluquería. Que la vida te está siendo justa y va dando pasitos hacia adelante. Sí. Pero hubo otro momento en su vida que se conocieron en este lugar, Mariola y este señor, que es José de la Vega, Mariola. Un tenorazo. Es un tenorazo. Pero es que no se puede contar nada aquí. Es una súper sorpresa, que él está trabajando muy duro y esa facilidad que veis cantando este tipo de repertorio, pues no os podéis hacer una idea del tenor lírico ligero que es este señor. Es que no lo sabía ni él. No, no lo sabía, pero yo lo intuía. Entonces él, como es muy curioso, muy estudioso, con muchas ganas siempre de mejorar, dice, ¿y si trabajamos un poco? Sí. Pues el trabajo está dando unos frutos increíbles, es un tío con una intuición brutal. Y en poco tiempo está desarrollando unas capacidades que... Una prueba, ¿no? Pequeñita, ¿no puede ser? Una prueba. Yo se lo dedicamos a Benalú. Venga, que va a perder la nota. Viva para ti. Viva Benalú, Casas Viejas. Viva Benalú, Casas Viejas, exacto. Redondo, girado. Vale. Dile, all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Ha nacido un tenor y nosotros sin saberlo. Toñi, por favor, Toñi, una te voy a decir una cosa. Que no te conocía. ¿Cómo te has quedado? Te voy a decir una cosa. Yo creo que Plácido Domingo debería de jubilarse ya. Pero yo no he visto lo que hace mi marido y vende por aquí. Y mire, sí. Pero habéis visto el espectáculo que también es ella diciéndole las cosas. Pues miren. Qué maravilla. Que esto, pero a mí no me han enfocado, se le ve solo a él. Que esto siga pasando muchas veces aquí, porque este es el ejemplo de que somos excelentes, maravilla. Somos maravillosos. Ay, gracias, y somos música. Que no se pierdan las costumbres. Así que por favor, José de la Vega y Mariola Cantarero se van por la puerta grande. Se van por la puerta grande. Cuidado, cuidado. Te quiero, gracias. Gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias. Toñi, ¿cómo vamos? ¿Cómo? Por favor. ¿Cómo estás viviendo este paseíto por tu vida musical? Yo ahora mismo, os digo la verdad, que me he quedado en estado de shock. O sea, me he quedado... Pues sigue disfrutando, sigue viviendo esto y haciéndonos felices, porque te está esperando en el piano una serie de sorpresas extraordinarias. De ella no me fío mucho. Todo tuyo, Nia de la Rubia, disfrútalo. Nia, no me fío mucho de ti. Disfrútalo. Porque es más buena que el pan. ¿Me siento aquí? Sí, claro que sí. Yo tenía ganas de este ratito contigo, además. A ver. Mujer y mujer. Lo que usted claro quiera, que sí. Señorita. Pues nada, vamos a ir con la siguiente de la lista, ¿no? De tus 20. Y nos vamos a ir con un compositor increíble, que para mí es uno de los mejores. Él es Antonio Orozco. ¡Hombre! Y sé que, bueno, que
entre todos sus temas, hay uno que tú destacas. Para los títulos soy malísima. Entre sobras y sobras me falta. Es que es un poema maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué esa canción? Pues porque esa canción él la publicó en un momento en el que yo acababa de tener una ruptura sentimental. Y te tocó más. Y yo creo que la música al final nos sirve para refugiarnos cuando lo estamos pasando mal, para llorar, que es muy necesario llorar, y para sentir, ¿no? Totalmente. Somos música. Entonces, en ese momento a mí esta canción me tocó mucho. Eso es lo bueno de la música, ¿no? Que te lleva por muchas situaciones. Bueno, y te sirve para expulsar todo lo que sientes, ¿no? Exactamente. Pues, ya que tenemos este piano, ahí tenemos a Alejandro Cruz. Qué pedazo de banda hay en este programa. Yo quiero aprovechar, porque sé que hay una gran amiga tuya que quiere hacerte un regalo. Y para ti, dicho por ti, es una de las mejores voces que tiene este país. Así que ella va a cantarte esta noche entre sobras. Joana Jiménez. Bueno. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, me voy a morir, lo que es morirme. Lo voy a poner ahí para no molestar, ¿no? Lo voy a poner aquí para no molestar. No faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría traicionera, con masaje crema, una duchita y vela. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me falta, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces. ¿Qué dijimos? ¿Qué no? Y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces. ¿Qué dijimos? ¿Qué no? ¿Qué pedazo de voz tiene esta mujer cada vez que canta, ¿eh? Este aplauso es para ti, Joana, porque tienes una voz, hija, brutal. Privilegiada, la verdad. Brutal. ¿Qué te ha parecido este regalo? Mira, ella lo sabe, para mí ahora mismo
podría decir que es... No, no quiero decir mi artista favorita, aunque la tengo delante, porque tengo amigas que se dedican al mundo del arte también que me encantan, pero es una de mis artistas favoritas. Yo, esta mujer, es que yo no encuentro la explicación. Cada vez que la escucho cantar, me pongo a llorar. Te hace sentir. Y la escucho, pero de verdad, o sea... Te llena. Porque es que... Y la he visto en conciertos y la descubrí, como todos los andaluces, en Se Llama Copla. Tiene oficio, pero es que por mucho que tenga oficio, cada vez que se sube a un escenario lo entrega todo, ¿no? Hace versiones, y cuando hace versiones, yo me va a perdonar a Antonio Orozco, pero es mejor que la de Antonio Orozco. No, entonces, por Dios. Gracias al maestro por hacer... Se la voy a hacer llegar para que la escuchen. Por hacer estas obras de arte, que todo yo lo que sé, sale de ese hombre. Yo sé que Toñi hoy sí o sí... Quería que Joana estuviera esta noche aquí. Hombre, porque para mí es muy importante la música de Joana en mi vida. Exacto. Entonces, una de las canciones que está en sus 20 es una canción de Joana Jiménez y se llama Duele. La pobre. Es que esa ya es de mi Toñi. Esa ya es de mi Toñi para toda la vida. Es que cada vez que me encuentro con ella, es que soy muy pesada, mía. No cada pesada, vez que hombre. Me encuentro con ella, le digo, cántamela. ¿Hoy te la va a cantar? Pues, vais a ver qué canción tan bonita, de verdad. Venga, bueno, me con todo mi corazón, y disfruta. Como siempre. Ay, maravilla. Yo disfruto también. Vamos allá, mi Ale. Después no puedo hablar, ¿eh? Aquí acabó el programa. Duele si las flores se marchitan, duele que los polos se derritan, duele sin ti todo me duele. Mare, en la calle están lloviendo, mare, las hojas muertas me cubren de invierno, sin ti todos son males, llevo sin ti la pena de tenerme sola, duele cada beso que me falta de tu boca, duele cada abrazo que me falta de tus brazos, duele, sin ti todo me duele. Duele no tenerte para verte aquí a mi lado, duele no sentirte para oírte y el pasado duele. Sin ti todo me duele. Sueño, hoy mis besos sin ti tienen sueño. ¿Por qué despiertan sin su dueño? Que me falta de tus brazos, duele. Sin ti todo me duele. Duele no tenerte para verte aquí a mi lado, duele no sentirte para oírte y el pasado duele. Sin ti todo me duele. Flores se marchitan, duele. Olé. Que los polos se derritan, duele. Sin ti todo me duele. Sin ti todo me duele. Joana, pedazo, de artista. Ole, ole. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa mujer tiene un poderío encima de un escenario y aquí tengo a la Toñi que está llorando. Yo voy a poner por mi contrato que tú no puedes venir a ningún programa donde esté yo.
Porque no, es tremendo. Habéis visto, es que da lo mismo lo que cante, es que es maravillosa. Esta canción tiene un especial significado, claro. Es que todas las canciones, cuando las has vivido, son algo especial en ti, ¿no? Pero en ella es que es maravillosa. Yo me la llevaba a mi casa ahora mismo, ¿me la puedo llevar? Gracias, bonita. Gracias a ti, Toñi, siempre, hija. Gracias a ti, Alicia. ¿Qué hacemos? Muchas yo no quiero gracias. Ya más nada, ¿eh? Maravilloso. No te vayas. Bueno, quiero, que tengo ahí a Luis Lara ahí en el backstage, que me diga con quién está, con qué artistas van a estar esta noche aquí con nosotros. Cuéntame, Luis. Miren qué maravilla y qué categoría de artistas están conmigo aquí en el backstage. Tenemos aquí a Sal Marina, sanluqueños como Toñi, y están aquí con nosotros porque una canción vuestra, un tema vuestro, cualquier cosa que suene de Sal Marina, lleva a Toñi Moreno a la aldea del Rocío. ¿Qué os parece esto? Pues la verdad que no sabíamos que llegara hasta ese extremo, pero bueno, la verdad que sí, que ya le gustan mucho los temas nuestros, Rocío. Ole, ole, ¿y qué temita le vais a hacer? Vamos a hacer unos tanguillos que fueron muy famosos y sigue siéndolo, con Ole Andando. Ole, ole, ole. Y también va a estar con nosotros, familia, Marisol Bizcocho, que hay una historia ahí de un pony que la une con Toñi Moreno, pero eso lo va a contar luego. ¿Qué temita le vas a cantar hoy a tu queridísima y intimísima amiga Toñi Moreno, Marisol? Le voy a hacer un tema precioso que se llama Arráncame, de Vanessa Martín. Ole, pues ya lo saben, Marisol Bizcocho, Sal Marina, van a formar parte de las 20 de Toñi Moreno en Somos Música. Pues nada, un aplauso muy grande para este monstruo que tenemos aquí, Joana Jiménez. Y te voy a dejar con Manu que sigamos viendo esas 20 canciones, Toñi. Duele cada paso que te me falta. Oh, qué llorera, tío. Hombre, de verdad. No, pero ya está, pues ponme otra cosa, ya está. Ya está bien. Pero bueno, que he llorado con una canción. Que sí, hombre, que no, que estamos riendo, ¿no? Que estamos llorando, que estamos haciendo de todo. Bueno, lo que es la música. Claro. Al final tenemos canciones que nos sirven para llorar en la soledad de nuestro cuarto y canciones que nos sirven para divertirnos y reírnos también. ¿Está siendo bonito este paseo por tu música? Me está encantando y sobre todo estar contigo. Está siendo bonito porque al final es un paseo por tu vida y por tus sentimientos. Pues me va a encantar dónde nos vamos y tú y yo ahora. ¿A dónde? ¿Usted cree que viene del duele, vienes como tierna, vienes emocionada? Sí. Pues vamos a seguir por ahí. Nos vamos otra vez a San Lucas, pero vamos a coger por el Coto, vamos a coger por el Rocío. Ay, me encanta. Vamos a ponernos rociero tú y yo, vamos a hacer parte del camino, que es el Rocío para Toñi Moreno. Mira, el Rocío para mí es de las cosas más maravillosas que me pasaron en mi vida. Yo descubrí el Rocío trabajando. Con 14 años yo trabajaba en la tele de mi pueblo y cuando llegaba el Rocío Sanlúcar de Barrameda, que os voy a decir, era un acontecimiento, por allí pasaban todas las hermandades y yo coincidía siempre con épocas de exámenes y a mí me daba igual. Yo suspendía esa evaluación fijo porque yo me iba a trabajar, yo me pedía trabajar en el Rocío. Y fíjate, yo siempre he pensado, algún día vendré a vivirlo sin trabajar y eso todavía no lo he conseguido. Y esa es una asignatura pendiente. Yo tengo que ir con mi hija los tres días de camino para llegar a la aldea y disfrutar del Rocío y vivirlo como una peregrinación con alegría, con baile, con todo lo que es el Rocío, ¿no? Tengo fe, entonces es un lugar, además la aldea como tal, es un lugar con una energía tan bonita. Yo he bautizado a mi hija delante de la Virgen del Rocío, ¿no? Y esperé que poder hacerlo. Y la niña se bautizó con año y medio, que por poco la niña habla, da la homilía. Pero sí, tengo fe y me emociono con las sevillanas del Rocío y tengo esa cosa pendiente, digo, algún año cuando pueda, lo que pasa que, bueno, hasta ahora no he podido, ¿no? Y si yo te pregunto hoy aquí en Somos Música, ¿qué música es indiscutiblemente el Rocío bueno, para ti? Sal Marina, pero vamos, escucha. Sal Marina es, para mí, me van a perdonar mis paisanas y amigas las Carlotas, me van a perdonar Ecos del Rocío, que mi padre se moría con ellos. Para mí el grupo mejor que ha dado la historia de la sevillana se llama Sal Marina. Y luego las sevillanas, las canciones, las rumbas que ellos cantaban al Rocío, la mayoría escritas por Isidro Muñoz, por el Ébora, esos son poemas. O sea, eso es que no se ha vuelto a hacer otra cosa igual. Siguiente parada. En la vida y la lista de Toñi Moreno. ¿Están aquí, Sal Marina? Sal Marina y están aquí. ¡Eh!
esa no será del camino cuando los pinos verdes se apagan y a la vela de la candela sobre la arena y bajo la manta se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va calando en la madrugada, colores ya andando, corazones han encendido cerca de ríos entre fandango. Y esa no será del camino cuando los pinos verdes se apagan y a la vera de la candela sobre la arena y bajo la manta se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va calando en la madrugada. Después de la oscuridad, carril entre dos luces. Ya. Después de la oscuridad, carril entre dos luces. Y anda y como es, anda y como es, por esa vereda. Cosa lenta, y andando, corazones han encendido cerca del río entre fandango. Y esa noche como la huella con la estrella se va quedando y llegando la luz del día dice María levanta campo. Se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va cavando en la madrugada. Salió la musa y bajó vestida de blanca blusa. Salió la musa y bajó vestida de blanca blusa. Y anda y como es, anda y como es, por esa vereda. Y al alba, caminito al alba, ya andando, corazones han encendido cerca del río entre fandango. Y esa no será del camino cuando las huellas verdes se apagan y a la vela de la candela sobre la arena y bajo la manta se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va calando en la madrugada. Todo ya andando, corazones han encendido cerca del río entre el fandango. Y esa no será del camino cuando los pinos verdes se apagan y a la vera de la candela sobre la arena y bajo la manta se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va calando en la madrugada. Honores ya andando, corazones han encendido cerca del río entre el fandango. Y esa no será del camino cuando los pinos verdes se apagan y a la vera de la candela sobre la arena y bajo la manta se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va calando en la madrugada. Gracias. Con tu pueblo es tuyo, Toñi. A mí me va a dar algo esta noche, tío. Gracias. A mí me va a dar algo. Yo diría más grande. José Antonio Conde, José Antonio Martínez, Salmarina. No, vosotros. Gracias por venir. Vale, gracias a ti. No, gracias por venir. Toñi. Mira, ¿os habéis dado cuenta, por favor, cuánto tiempo tiene este tema? Más que yo. Desde los 69, creo que 68 o 69, por ahí. O sea, yo no sé cuánto porque soy de letra, pero más de 30 años. Sí, claro. Más de 30 años. Y cantan igual que... Parece que te estás poniendo el disco. ¿Cómo era aquello de A las claritas del día? Por favor, mira, poquito. Mira, aquí cerquita para que se recoja bien, maestro. ¿Os acordáis? Pero no hace falta, así como... Es que esas sevillanas son mis favoritas. Por medio. Aunque sea una, no hace falta las cuatro.
Por Seguirilla le piden al maestro Víctor Torres. ¿Por Seguirilla y todo? No, no, el tono. Ah. Quédate ahí. Mira cómo es, mira cómo es. A las claritas del día, qué valiente borrasera. Qué valiente borrasera. A las claritas del día, qué valiente borrasera. A las claritas del día, qué valiente borrasera. Qué valiente borrasera, yo cantando a las esquinas, calle de la Fuente Vieja, yo cantando a las esquinas, calle de la Fuente Vieja. Calle de la Fuente Vieja, aguardiente pa' mis penas, que nadie calle mi voz, a mí me vieron llorando y nadie me consoló. Por favor, ¿cómo es eso? Que yo vivo en la Fuente Vieja. Tenemos ustedes aquí para adelante, que os veamos bien y mucho. Esto es lo más grande que ha dado la música. Esto es lo más grande que ha dado la música, dice Toñi. Estos señores son el mejor grupo de que ha habido en la historia de Sevillana. Y cuando componían, y cuando era el momento en el que Isidro Muñoz tuvo el momento de creatividad más importante, y el Évora, es que hicieron un matrimonio. Tú coges esos discos y son, bueno, la herencia de mi hija, no va a tener otra herencia. Olé. Discos de Sal Marina, ¿te parece poco? Hace dos semanas estuvo aquí Manuel Lombo y estuvo Sal Marina con nosotros. Claro, porque sabe, Manuel Lombo sabe de esto. Esto quiere decir que Sal Marina, sin lugar a dudas, por si alguien la tenía, sin lugar a dudas, son esa excelencia, esa joya de nuestra historia que es indispensable en la vida de todos nosotros. Ahora también os lo digo, como la semana que viene elija también Sal Marina Bustamante, me quedo yo loco ya. Como Bustamante diga que en Cantabria se ponía Sal Marina, lo entenderemos. Prométanos que cada vez que uno de nuestros artistas diga que Sal Marina es su referente, aquí estamos, es su historia y es su música, Sal Marina nos va a seguir regalando su presencia. Está claro, aquí estamos. Faltan muchas joyas de Sal Marina por seguir disfrutando en este escenario. Sal Marina, San Lucas. Gracias, muchas gracias por venir. Ay, mira el bicharraco ese, mira el bicharraco. Mira la carita de guasa de él. Mira una cosa, cada vez que lo veo ahí sentado, hoy me he puesto un pantalón de cuero, estoy sudando lo más grande, pero lo veo y me noto el sudor por la espalda, así. Por eso me ataca, por eso me ataca tú a mí. Venga, vamos, dale. No, es que... Esto es momento emotivo, esto es para llorar. ¿Qué? Bueno, ¿cómo están ustedes? Echando bueno, ratito. Está bien, pero la intención era esta. ¿Cómo están ustedes? Esto no falla nunca, Antonio, esto no falla nunca. Pues yo no podía con esto. Esto no lo metían en vena, ¿eh? ¿Cómo no va a ser una de la lista de Toñi Moreno? Pero mira, la de porque los payasos de la tele, si era cuando no había zapping, eso había que verlo por fuerza. Eso era lo único que había en la tele, así que... Familia, señoras, señores, la siguiente parada en la lista de las 20 pero de Toñi Moreno es... ¡Los payasos de la tele! Pero ¡vamos allá! Había una vez... Pero este cuidado, hace daño, ¿eh? Pero mira, cuidado. No, pero no tengo que contar. Eso que te iba a preguntar. ¿Qué? ¿Qué le pasaba a Toñi Moreno con los payasos de la tele? Pues mira, yo no sé lo que a mí me provocaba los payasos. Yo no sé si era la camiseta esa horrorosa roja. Yo no me acuerdo lo que era. Pero en mi casa, mi abuela tenía la tele, que todavía yo creo que era blanco y negro, o acababa de la primera en color, una cosa así. No había mando a distancia, por supuesto. Entonces, yo llegaba y mi tía Loli, la hermana de mi padre, la tenía puesta y yo llegaba y me ponía a llorar y le apagaba la tele.
Y ella la encendía y yo la apagaba. Y ella la encendía y yo la apagaba. Yo no los podía soportar. ¿Pero qué, por qué se...? Pues no lo sé, porque a mí luego ahora se lo pongo a mi hija, pero no lo sé. Si Miliki hubiera sido de Sanlúcar, seguro que te gusta. Eso es lo que tiene. No, que no salía a cantar It, el payaso de It. Y cuidado con la siguiente, porque es otra canción que te marcó. Le quitamos la tilde a marcó y mira lo que suena. Uy, uy. En un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo. Los payasos de la tele, ahora nos va a contar lo que le pasaba a Toñi Morano con Marco. Toñi, ¿qué te pasaba con Marco? Pero la cara de ella que no es como lo disfruta. La cara de ella de que no es que. Pero por favor, ¿quién disfrutó de Marco si no aparecía la madre por ningún lado? Yo, la primera pérdida que yo tuve, mi primer duelo era por la madre de Marco. Yo le decía a mi madre, ese niño no tiene madre, y nada más que hace buscarla, no lo encontraba nunca. Eso, de verdad te digo, ¿cómo se pueden hacer unos dibujitos así? O sea, porque mi hija ahora ve Peppa Pig, que lo más que me dice el otro día es, salía el padre de Peppa Pig, la madre de Peppa Pig, la claro. Peppa Pig, y decía mi hija, mamá, yo no tengo papá. Digo, no, hija, tú no tienes papá, tú tienes mamá. Ah, mamá, muy contenta, porque todavía no me conoce bien. Ya. Pero esto era, no era que no tuviera papá, es que la madre se fue para no volver. Y él se fue solito, siendo un niño, a buscar a su madre. ¿Cómo se supera eso? Pero de verdad, os lo digo. Pero dibujo animado de antes, Toñi, es que tenía lo que tenía, ¿eh? Porque, por ejemplo, Candy, hay que ver Candy, esa mujer Candy, también Candy. Huérfana. Esa chavala llorando en todos los capítulos. David el gnomo, que cuando se moría se convertía en un árbol. Qué fatiguita de canción. Heidi con el abuelo malaje. No, hombre, tenía malaje el abuelo. Y la pobre preocupada por su amiga Clara, que estaba en la silla de ruedas. ¡Qué bueno, infancia más larga! ¡Qué infancia más larga! ¿Qué le pones tú a Lola? ¿Peppa Pig? No, mira, Lola... Menos mal que en inglés Pig, pero Peppa la cerda, no vea Lola cómo suena en español. Lola está enamorada de los cantajuegos, por supuesto, que yo ya me sé. Yo no me sabía ni una sola canción de niño hasta hace 2 años. Ahora me las sé todas, un examen ahora mismo, que te las canto todas. Los cantajuegos lo sabemos todos. ¿Tú sabes que esta gente de los cantajuegos tienen conciertos que parecen como si fueran los Rolling? Ya quisieran los Rolling. Pero escúchame, conciertos que no hay entrada y que el próximo es dentro de 2 años. O sea, yo digo, ¿pero esto qué es? Por favor, bueno, eso. Es que además hay un negociazo maravilloso porque venden una entrada, pero va el padre, la madre, los dos abuelos, las dos abuelas, 6 tíos, 4 primos, entonces una entrada son 20. Hombre, claro. No va a llenar los cantajuegos. Esto llena una fila, cada familia claro, una cada, fila. Cada niño una fila, no son vivos. Bueno, y cuando vamos en el coche... A mí me gusta mucho el momento en el que yo voy para Sanlúcar con Lola, la tengo detrás y para que no se aburra, porque es 1:30, le pongo mis canciones y busco las que tienen ritmo, ¿no? Le voy poniendo, digo, ¿esto te gusta? Y dice, esto no me gusta, esto sí me gusta. Le encanta mucho la de Pau Donés. Eso que tú me das, porque tiene como ritmo y es como muy vital. Y ya la está aprendiendo, a ella le encanta cantar. Ahí estoy yo también. No, tú tienes claro, vamos... Lo que quiere Toñi para Lola del Rocío está clarísimo. Lola del Rocío, las uñas cortaditas por María del Monte. No, ahí está claro y poniéndole canciones y veremos a ver si no va con la comunión con Mariola Cantarero. Que le lleve. Ha hablado Toñi ya de Eso que tú me das. Pues la siguiente canción en la lista de Toñi es Eso que tú me das, de Pau Donés. Sí, señor. Hay una cosa que tiene Andalucía, es muchísimo talento, y este grupo es un grupo que tiene un sello particular, suele ser versiones de las canciones y son unos niños riquísimos. Hoy vamos a aprovechar a hacer un homenaje a Pau Donés y vamos a disfrutarlo todos esta noche. Toñi, esto es para ti. Eso que tú me das, me de la mano de Rosario Cohete. Olé. Me encanta, me encanta. Thank you.
Y eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Y eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Con todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Y ahora te tengo aquí, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía. Y eres lo mejor me ha dado la vida. Gracias por estar aquí. Al final esta gente se lo llevan a su terreno. Habéis hecho una versión increíble. ¿Cómo lo hacéis? La verdad es que sale porque nos juntamos un ratito y salen cositas guay. Yo creo que sobre increíble. Todo por eso, por juntarnos un rato y sale la magia. Ha quedado increíble, increíble. Pues quién sabe si una de vuestras canciones puede ser elegida en lo que estamos nosotros preparando. Como sabéis, #20 con Andalucía, nuestras redes sociales. Elegir una canción, la que más os guste, y que nosotros estamos haciendo la lista perfecta de las 20 de Andalucía. Dale caña, dale caña. Mía, gracias por esta cover maravillosa. Gracias, muchas gracias. Mía de la Rubia, que de esto de hacer versiones sabe mucho, y luego nos va a regalar una. Luego se viene. Toñi, eso que tú me das, Jarabe de Palo. Pau Donés. Un mensaje de los bonitos, de los que han sido. Este fue el último regalo que nos hizo a todos. Yo estoy muy implicada con su hermano en la fundación, en toda la lucha que están teniendo por la investigación del cáncer, ¿no? Y bueno, pues eso, se la pongo a mi niña y la cantamos juntas en el coche. Pues no hay mejor canción para que sea la favorita de Lola. Y ahora sí queremos ver a esa Toñi Moreno madre, esa Toñi Moreno que peleó y mucho por tener a su Lola y que al final Lola llegó y Lola te ha hecho la mujer más feliz del mundo, ¿no, Moreno? Pues mira, yo creo que todo, y también supongo que los padres tienen el mismo sentimiento, ¿no? Es la locura más bonita de la vida, pero no deja de ser una locura, ¿no? Porque tu vida cambia completamente. A partir de ese momento no importa nada lo que te pase a ti y tú no eres importante. Es ese ser que lo llena todo, que lo imprime todo y que depende de ti, ¿no? A mí me ha cambiado la vida. ¿No puedo hablar? Yo te voy a echar un cable. Tú has puesto a la niña en un colegio inglés. Eso es maravilloso.
¿quiénes estáis en la puerta del colegio? Porque verás tú, para que tú veas lo que es el Reino Unido. ¿Quiénes estáis? Mira, yo tengo un complejo. Yo tengo un complejo que no sé idioma. Entonces, esto es una cosa que yo creo que lo han hecho fatal los que mandaban en educación, porque yo he estudiado, pero no, mi generación no sabe inglés y no ha ido fuera, por ejemplo, ¿no? Porque no ha estado bien la historia. Ahora ya la cosa es diferente. Pero yo tengo esa cosa, digo, mi niña tiene que saber inglés, que no sea tan cazurda como su madre. Entonces le ha apuntado un colegio. Mi madre está indignada porque la niña, como todas las niñas, le ha costado, ya está estupendamente, pero le ha costado adaptarse, estaba en la guardia, que era otra historia, y ahora va a un cole donde le hablan en inglés. Entonces la chiquilla no come, no. Entonces mi madre dice, ¿cómo es la expresión que dice mi madre? A mí me encanta tu madre. Va a coger una enfermedad. ¿Le vas a crear a la niña una enfermedad? Va a coger una enfermedad porque la niña no come. Está indignada, pero no hoy. Saca a la niña del colegio inglés y ponla en un colegio español, que le vas a buscar una enfermedad. Pero bueno, allá se ha adaptado, ya está todo perfecto. Yo estoy contentísima con el colegio. Porque la niña inglés va aprendiendo, pero lo que sabe ya es montar a caballo o incluso a pony, ¿no? Bueno, es que, ¿os acordáis? Mira, Marisol Bizcocho le regaló un pony cuando estaba en mi barriguita. Y, bueno, yo, por supuesto, terminó el programa de televisión, sinceramente, cuando me hizo, vino con el pony al plató, ¿no os acordáis? Y yo, cuando terminó el programa, le dije, mira, que ha estado muy bonito esto para la tele, pero que yo no tengo dónde meter pony. Yo, ¿qué hago con un pony? Y entonces Marisol me dijo, tú no te preocupes, que yo lo tengo lo tengo yo a mis caballos y tú vas cuando quieres. Yo ya no me acordé del pony. Y cuando la niña cumplió 2 años, me dice, hija, no la va a llevar. Año y medio, fíjate, en esa foto tiene año y medio, es la primera vez que fue. Luego ha ido la tía y se lo pasa muy bien, se llama Moro. Ella ve un caballo por la calle y todos son moros. Moro, Moro. Y le encanta y estoy encantada. Y la llevo yo toda la semana hundita. Pues miren que vamos a juntar aquí unos cuantos de regalos de los bonitos. Hay un artista que tiene un tema que para Toñi Moreno es de lo imprescindible. Ese tema es Arráncame, de Vanessa Martín. Arráncame y enrédame. Esa es la siguiente parada en la vida de Toñi Moreno. Qué maravilla, Vanessa, cómo está como músico. Está creciendo muchísimo, ya no tiene nada que demostrar, es un artista internacional. Pero es que cada día lo hace mejor. Pues déjenme que les cuente dos cosas. Que en Somos Música, en un par de semanitas, aquí, Vanessa Martín. A sentarse aquí a elegir sus 20 canciones y a hacernos felices. Y ahí va el regalo bonito de hoy. Uno más. Hoy, Arráncame, de Vanessa Martín, por doña Marisol Bizcocho. ¡Toma! No puede ser verdad. A vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me desvestía. Cerré los ojos y al tragar saliva aquel nombre se me iba como espuma de cerveza. Y pasan, los coches pasan con su historia. La vida queda en la casa y en la memoria. La libertad que yo probé contigo, no hay vergüenza, te lo digo, era lo que más me frenaba. Y entre revistas y algún que otro diario repasé mi calendario para ver si así volvía. Arráncame la piel a tira. Pasaste por mi lado y no
el sol en la cara, las arrugas de mi cama eran lo que más me pedía. Por miedo a no saber corresponderte, qué pena no ser valiente, cómo afronta lo que pasa. Bebé, arráncame, enrédate conmigo y rómpeme el vestido. Cansemos hasta a lo amanecer. Amiga. Qué barbaridad es usted. Bonita eres, coño. Qué maravilla. ¿Cómo es de bonita, mi amiga? Qué barbaridad es lo tuyo, Marisol. Vaya. ¿No? Vaya si es difícil hacer lo que ha hecho Marisol Bizcocho ahora mismo. Y vaya forma de abordar las cosas. Hacemos lo que podemos. Ella, hacemos lo que podemos. Ella para todo es así. Ella no sabe término medio. Ella viene, me va a dar un regalo y me compra un pony. Sí, no hay un término medio en su vida. Para todo es así. Las mujeres no están conformes con nada. Estas mujeres no están conformes con nada. Yo no sé. ¿Cómo os conocéis, Marisol, Toñi y tú? ¿Cómo nos conocimos, ahora? Ella, que hable ella, yo habla poquito. Bueno, yo la conocí a ella. Tú hablas mejor. Hombre, tú que yo. Hace un ratito que la conozco, hace un ratito que la conozco. Pues yo creo que como todos, por las sevillanas, cuando empezó en el concurso. Sí, yo, pero ¿cómo? ¿Cuándo os cruzáis? Pues yo la conozco a ella desde que tengo uso de razón. Porque yo tengo mucha. Acabas de decir que soy mayor. Con 14. Hombre, años, un poquillo más viejilla que yo, ¿no? Que eres nuevecita todavía, que todavía eres una cachorra, pero nuevecita. Pero bueno. Vamos a ver. Dejadla sola. Que ella sola. Dejadla sola. Que ella sola se va a meter en el fango. Te he dicho que es mejor que yo no hable. Te he dicho que. Yo una pinceladita de arrancarme no, ya. No, venga, explica tú. Vamos a ver si no me da razón. Ahora lo que vas a decir es que haciendo la primera comunión ya me veías en la tele. No, pero mira, que yo soy así y tú eres así. Entonces hay una trayectoria ahí. Que yo era chiquitilla, yo la veía a ella por todos lados, todos los programas que hacía. Ya luego, en el Pleistoceno. Y ya luego pues fui en busca de ella, ya está. No, ella. Y así nomás. Bueno, yo la conocí porque es que nos enamoramos de ella y luego yo soy muy amiga, lo sabéis, de María del Monte. María del Monte es la madrina, ¿no? ¿Cómo le dices tú? ¿La tata? ¿Cómo le dices tita, tú? Tita la madrina. Tita, la tita. Entonces, bueno, así, hicimos pandilla. Y luego, bueno, ¿cómo es ella? Pues, yo la quiero en mi vida, todos los días. Y yo aquí en ella. Es así. Porque, ¿y nos parece bonito? ¿Nos parece bonito eso? La quiero un montón. También. Qué bonito es quererse tanto. De verdad, qué alegría. De verdad que sí. Hay una parte en la vida de Toñi que ese principio en el que era hija de migrantes andaluces en Cataluña, y ahí también hay una parte que es una banda sonora. Hay un artista que cada vez que suena te recuerda a tus padres, a ese momento. Mira, mis padres emigraron muy jovencitos, se casaron. Mi madre siempre recuerda que su viaje de novio fue a Granada, la pobre. Desde Sanlúcar a Granada iba con un... le habían regalado un... A ver si lo diré bien. Como un jarrón de cerámica. Iba con el jarrón para que no se rompiera y llegó con el jarrón a Barcelona. ¿Vale? Allí empezaron a trabajar. Mi madre nunca se integró, nunca fue feliz porque no encontró su lugar, ¿no? Allí, en mi casa sí, claro. Nunca fue feliz, pero decía ella, yo caí en una depresión, pero para salir de esa depresión lo que ponía era en la cocina, la radio, a toda leche. Y allí en mi casa lo que se escuchaba era Manolo Escobar e Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, la de Feriante, yo me la sé toda. Siguiente parada en la historia de Toñi Moreno, Manolo Escobar. Capullito, capullito. A mí me gustaba mucho mi pequeña flor Vanessa, porque yo, que ahora... Ya soy amiga de Vanessa también, porque me he conocido mucha gente. Vanessa es maravillosa.
Pero mi pequeña Flor Vanessa, todas quisimos ser la niña a la que entonces, le cantaba. ¿Tú la sabes o no te la sabes? Es la que le gusta. Yo deletrando cortita, pero que digo yo, que aquí todo lo vamos a cantar hoy nosotros. ¿Tú no vas a cantar nada? A ver, un poquito de capullito. Venga. A ver, dale. Dale. Capullito ay, muy de bien. Rosar de mi jardín. Eres toda una promesa, pequeña Vanessa. Me basta mirarte para ser feliz. Ahora sí. Estamos aquí entre amigos, estamos pasándolo muy bien, estamos pasando una noche muy bonita. Pero teniendo aquí a una de las grandes genios de nuestra sevillana, como es Marisol Bizcocho, regálanos una así a capelita, la que a ti te dé la gana. A ver, Ale. Entre arbures y arrozales nací en Coria de Río. Nací en Coria de Río, entre arbures y arrozales. Nací en Coria de Río, allí me hizo mi padre, pa' orgullo del pueblo mío. Ole, ole tú. Brava me parió mi madre, como el tomillo y la jara, larga como la brea. Por eso soy tan clara cuando cojo una brea. Marisol Bizcocho. Gracias, Marisol, qué grande eres. Gracias. Enorme. Don Luis. Bueno, tú te vas con Toñi para allá, yo me voy a quedar ahí dentro que voy a preparar la traca fina. Toñi, tenemos un final, vamos, que yo voy a salir luego para decir cuándo vamos a terminar y verás tú qué final tenemos preparado. Así que venga. La traca final por allá. Parte de Luis Lara y yo con Toñi Moreno por aquí. Ay, Toñi. Dígame. Se te cambia la carita cuando hablas de tu madre, cuando hablas de tu padre. Me contaste un día, y no sé si es buen momento para sacarlo aquí a compartirlo siempre, con Andalucía entero. Siempre, buen momento, siempre. Que gracias a la selección española de fútbol, redescubriste a tu padre de alguna manera, y me encantaría que nos contases qué tiene que ver el fútbol con esa relación padre-hija. Eso no lo he contado nunca. Fijaros una cosa, antes de contar eso, esa felicitación me lo escribió mi padre una vez cuando yo era pequeña. Yo nunca, no me acordaba, me lo puso en una tarjetita, feliz cumpleaños, deseando que lo pases bien, papá. Y después de muerto, un día apareció, en mi cumpleaños el 7 de junio, y el 6 de junio apareció esa nota en un libro. Bueno, pues eso. O sea, yo me quedé, digo, esto es que sigue aquí conmigo. Mira, yo con mi padre, como todo adolescente, tenía mis batallas interiores, como todo el mundo. Es decir, yo... hay momentos donde tú no aceptas a tus padres. Yo creo que es hasta saludable, ¿no? Porque tú estás como... revenía. Yo además que no tenía juventud porque estaba trabajando. Yo no me podía ir con mis amigas de marcha. Yo decía, ¡ay, Dios mío! Y entonces eso creó entre mi padre y yo, pues, bueno, silencios. No te voy a decir distancia, no, pero silencio. Nosotros vivíamos en un piso de 55 metros, mi madre, mis dos hermanas, mi padre y yo, con un perro. Y yo tenía ganas de cambiar la realidad de mi familia y a veces lo culpaba a él porque era un hombre muy trabajador, muy buena persona, muy noble, pero tenía poco espíritu empresarial. Yo decía, vamos a montar algo, vamos... En fin, y realmente no, la comunicación con mi padre era... No era una mala comunicación, pero no existía comunicación. Y entonces yo... Llegó la Eurocopa de Portugal, yo tenía un C a Ibiza. Llegó la Eurocopa de Portugal y digo, papá, nos vamos los dos en el C a Ibiza. Yo detestaba el fútbol, lo detestaba. Porque yo veía a mi padre ver los partidos uno detrás de otro, yo lo detestaba. Llegó un momento que le dije, mira, papá, nos vamos a Portugal a ver jugar a España. Me dijo mi padre, claro, sí.
Y entonces nos fuimos, mi tío Antonio, mi padre y yo, en un Seat Ibiza azul, y nos fuimos a Portugal. Y eso hizo que mi padre y yo no tuviéramos más cojones que hablar durante todo el camino. Perdió la selección española en el segundo partido, o sea que nuestro viaje se agotó en dos días. Pero, bueno, redescubrí a mi padre. Y a partir de ese momento, mi relación fue otra, ¿no? Mi padre era un ser maravilloso. ¿Piensas ahora de cómo sería esa relación de tu padre con Lola? Yo no puedo ni hablar de eso. Vámonos entonces con, vámonos con la mamá, vámonos con tu a mí madre. De lo que me da mucha pena, porque yo a mi padre lo siento muy cerca. A mí de lo que me da pena es que él no la conozca. Esa nota, pero sí la conoce. Esa nota, Toñi, no es casualidad. Mira, por las noches, yo duermo con Lola, me vais a decir que tengo ya que cambiar eso en algún momento, cuando tenga una novia o yo ya me cambiaré. Ahora mismo es que mi vida es mi hija y yo, y esto es un desastre, dormimos las dos juntas, en fin, un desastre. Pero nosotros dormimos y tenemos una ventana, yo tengo la cama sobre la pobre, sobre la ventana para que no se caiga, y luego mi cuerpo. Y entonces todas las noches ella se levanta, abre la ventana. Abuelo Pepe, yo le he enseñado que está arriba, que está en el cielo, que nos protege. Y yo, ahora para mí es, papá, ayúdame, papá, gracias, papá, ¿sabes? Hablo más ahora que antes. Pues nos enseñó aquí el maestro José Merced que jamás desaparece lo que nunca parte, que los que se van y los queremos mucho, los sí. Tenemos siempre cerquita. Eso sí que es un, eso sí. Pues Toñi, con esa nota que apareció, con esa relación bonita que acabaste teniendo con tu padre, con esa relación bonita que a día de hoy tienes también con tu madre, con esa mamá que te pone... Mi madre es muy graciosa. Es una maravilla. Yo soy fan tuya de siempre, pero todavía ahora estoy haciéndome fan de tu madre. Porque la saco mucho. En Instagram la enseña y yo digo, a veces pues estoy algo de la madre. A ver si la madre... La voy a sacar más porque es muy graciosa y además... Por favor. Por ahí van los tiros de tu siguiente. Ahí la tienen. Mire qué mujer más hermosa, mire qué felicidad, qué alegría y qué luz más bonita. Antes hablamos de quién es la gente luminosa, pues miren qué familia con más luz. Fíjate, lo monísima que estoy yo recién parida, ¿eh? ¿Cuál es el consejo más bonito que te ha dado tu madre? Mi madre ha sido una mujer muy trabajadora toda la vida. Es la principal virtud. No ha sido muy cariñosa, está siendo cariñosa ahora de abuela. A mí, yo de chica le daba besos y me decía que a ella los besos no le gustaban. O sea que yo tengo mucho mérito, ¿eh? Porque queré mucho a mi madre, ¿eh? Porque mi madre no me dejaba darle besos. Y ahora los quiere todo. Quiere los besos de su nieta. Y me dijo el otro día, yo no sabía que se podía querer tanto. Refiriéndose a sus nietos. No sabía que se podía querer tanto. Nos quedamos mis dos hermanas y yo. Digo, ay, mamá, pues muchas gracias. Pero es que los nietos son mucha tela, Toñi Moreno. Mira, mi madre no ha sido de dar consejos. Mi madre es una señora muy tolerante. A mí me ha aceptado siempre con todos mis defectos, con todas mis virtudes. Me ha aceptado mi vida, no me ha cuestionado. Yo me he sentido muy libre para hablar en casa de todos los temas, de mis parejas, de mis relaciones. Yo, mi madre, nunca he sentido para nada... ella es muy moderna, es muy adelantada a su tiempo. Es una persona muy inteligente, a pesar de no haber ido al colegio. O sea, mi madre es una señora maravillosa, poco cariñosa, pero todo lo demás, un 10. Pero mira con la niña. Habla con la nieta lo de cariñosa también. Sí, sí. Pues miren, por ahí van los tiros. Siguiente parada, igual tiene que ver, por eso te gusta tanto Meryl Streep, por eso te gusta tanto ABBA, por eso uno de tus musicales y uno de los temas de tu vida es Mamma Mía. Mamma Mía, here I go again. Mamma, how can I resist you? Mamma Mía. ¡Mamma mía! La mamá nuestra, nuestras mamás, nuestros papas. Ahí lo flipas, ¿no? Con Meryl Streep tienes ahí debilidad absoluta. He visto todas sus películas, todo. Me encanta, es mi actriz favorita. Pues mira, aquí no vamos a hacerte elegir. ¿Me has traído a Meryl Streep? Estaba a punto, pero al final un ave que fallaba, no sé qué. Pero escúchame, igual tenemos que ir un día tú y yo a ver a Meryl Streep. Seguro. ¿No te vamos a hacer elegir? Estoy con el inglés a tope. Que vengan con nosotros los niños. Yo estoy viviendo como cosas paralelas con mi Manuel, que tú con tu Lola. Antes cuando tú contabas
que a Lola la habéis bautizado con año y pico por la pandemia de por medio, a nosotros nos ha pasado igual. Y claro, ya Manuel era un niño grandecito cuando lo hemos bautizado. Y entonces después le preguntamos, Manuel, ¿qué es lo que más te ha gustado del bautizo? Y dice, el hombre que estaba, que al final se puso a bailar robó. Y era el cura que estaba dándola. Dice, el hombre que ha bailado robó, al final. Dice que es lo que más le flipó al niño. Al niño del bautizo. Ese es el plan del niño. Pues aquí no te vamos a hacer elegir entre actriz o cantante, porque aquí tenemos una actriz y cantante que es nuestra, que es maravillosa, y que en todo ese viaje, junto a tu padre, junto a tu madre, junto a tu gente luminosa, al final hay un mensaje bonito, que es el siguiente tema. De Mar Anthony, valió la pena. ¡Maravilla! ¡Mía de las rubias! Entiendes por qué mi vida en tus palabras y mi casa está en tu piel. Mi eterno amor, mi devoción, mi niche a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Que vivan los momentos y en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirla, pero a tu manera. Y enhorabuena, porque valió la pena. Para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirla, pero a tu manera. Ya no la buena, porque valió la pena, valió la pena. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu manera, que están para vivirla, pero a tu manera. Y enhorabuena, porque valió la pena. Para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, la noche sin la vida de tu lado, nena, ya están para vivirla, pero a tu manera. Y enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Tú me valió la pena. Maravillosa. Qué maravilla más grande. Y estamos enfilando ya. Estamos llegando casi a las 20, don Luis. El rush final, sí, señor. Y yo he venido rápidamente a sentarme aquí después de la actuación de Nia, de la maravillosa actuación de Nia, porque quiero contaros, en este momento acaban de salir del horno estas cinco canciones que son las que más están votando los andaluces en la búsqueda de las 20 canciones de Andalucía en Somos Música. A ver, os cuento.
En la quinta posición tenemos ahora mismo el 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Temazo, ¿eh? Temazo. En la cuarta posición, apretando fuerte como una ola de Rocío Jurado. Temazo. Qué maravilla, ¿eh? En la tercera, ya estamos en el top 3. En la tercera posición está Entre dos aguas de Paco de Lucía, el maestro de Argentina. Claro que sí. En la segunda posición tenemos Tu frialdad de Triana. Subidón, de Tu frialdad que entró ahí. Sí, sí, entró ahí, está cogiendo una fuerza sobremanera, fuerza total. Y atención, ahora mismo la más votada por los andaluces en las 20 de Andalucía, Solamente tú, de Don Pablo Alborán. Claro que sí. En primera posición. Cambios en la lista va cambiando. Anímense. ¿Qué no daría yo de Rocío Jurado? Que me parece una canción maravillosa. Pero ¿qué pasa con Corazón Partido de Alejandro Sanz? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Lo dejo ahí. Pues nada, la lista se sigue confeccionando. Hasta 20 con Andalucía. Está confeccionando todavía. ¿Verdad? Corazón Partido. Está ahí muy arribita, cae, ¿eh? También de Alejandro. Ah, bueno, Pastori, pero vale. Pero es verdad vale. Que... Oye, pues no, que el Corazón Partido es que fue internacional. Mundial. Si además no... Ya, aquí caben andaluces, no andaluces, ¿verdad? Que estamos barriendo para casa, hay que decirlo, ¿eh? En la lista estamos barriendo para casa porque al final, claro, nos toca... Mire, yo particularmente he hecho en falta una canción aquí en esta lista, que no sé cómo no está, que es una canción que también es de la lista de Toñi Moreno, que ojalá no hable de mí, espero que esta canción no hable de mí, ¿eh? Alta literatura, una vez más, en Somos Música, con esta canción, la siguiente de Toñi Moreno, prepárense, suena Ráfaga. Es un gran necio, un estúpido, ingeniero, egoísta y caprichoso. Hombre, maravilloso si no te la estás dedicando a ti. Que vaya, hombre, bueno. Mira, yo tengo... Falso enano. Dios. Yo tengo... Esta la canto yo mucho con Charo Reina, las dos, cuando quedamos de amigas y nos ponemos las dos así con un vinito chispeante. Mira, yo cuando me iba con mis amigas del pueblo de marcha, nosotros tenemos una anécdota. Nos cerraron un karaoke, o sea, hay gente que no le dejan entrar en los casinos. A mí no me dejaban entrar en un karaoke de Cádiz con mis amigas. Pero que os echaron. No nos echaron por escándalo público, ni porque bebiéramos, ni por nada, sino porque mi amiga, perdóname, lo voy a contar, Beatriz, si me estás viendo, yo te quiero, te adoro, eres la mejor. Mi amiga Beatriz, ella cree que canta bien. Yo tengo una amiga así también, ¿eh? Yo también. O sea, yo con una copa de manzanilla creo que estoy al nivel de cualquiera. O sea, yo con una copa de manzanilla me atrevo hasta por camarón. O sea, sí, muy bien. Pero ella no suelta el micrófono. No nos daba opción a las demás hacer el ridículo. Ella se pone pejiguera. Llegó el señor del karaoke y dijo, aquí hay mucha gente, tienen que cantar los demás, por favor, te lo pido. Y ella no soltaba el micrófono con esta canción. Coño, que nos echaron. Y ya cuando... y ya no nos dejaban entrar. O sea, la entrada ya decía, prohibida si viene... a los karaoke. Claro, pero no por mal oído. Pero por mal oído, porque el resto de la gente decía que se calle esa señora. Perdón. Podía haber dicho que te llamabas de otra manera, pero nadie pero me no va a creer. No ha dado su nombre, ha dado todo por sí. Los karaokistas que nos estén viendo quieren tomar nota y cerrarle las puertas. Mi amiga Leticia Acedo de Cádiz, que sabe que está malita, sabe que lo que estoy diciendo es el evangelio. Oye, ¿aquí no hay karaoke en este programa? Mira, ¿cómo que preguntas? Que tenemos de todo, Toñi. Que es no que yo creo que un programa karaoke que va de las canciones, lo normal es que haya un karaoke. Pues mira lo que te digo, Toñi, que la siguiente canción de tu lista, que es Mi gran noche. ¡Hombre! Rafa, la vamos a cantar nosotros cuatro en un karaoke. ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo de karaoke! Aquí con karaoke. Pero cantamos todos, Venga, vamos. Como de casa nos pueden echar. Por Rafael, ¿no? Mi gran noche. Siempre. Vámonos. Rafael, te queremos. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la. Será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré reír y soltar y bailar, ahí disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mar y la pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¡Ole los señores, ole! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Saben a Dios? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ahí quedó. Miren. Ole, 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 este programa. Oye, esto del cielo, ¿eh? Meto allí, por favor, que bien. Genial, me cago en la madre. Qué cuarteto. Esto de. No habíamos ido nunca a la OCA nosotros. ¿Cómo nos podíamos llamar? ¿Cómo nos podíamos llamar? La OCA, ¿no? Que es lo que viene de la OCA. El cuarteto. El cuarteto. El cuarteto me gusta. El cuarteto me gusta. Cuarteto de Canal Sur. Del sábado. Pero mira, yo veo los. Trío los cuatro, trío los cuatro. Yo no pondría la OCA, porque lo que está por detrás de Parchí. Por detrás de Parchí. Miren, hay un tema, que es el último, es el que va a cerrar la lista de Toñi Moreno, que no le falta nunca a Toñi Moreno en sus karaoke. Este es uno de los que además viene a volver a recordarnos a uno de los grandes. ¿Qué tema es el último? ¿Cuál es el que va a poner la guinda? Yo espero que sea este, que es Verde que te quiero, verde de manzanita. ¡Hombre! Esto se lo dedico a mi amiga Beatriz. A mi amiga Beatriz, a la que no le dejan entrar en los karaoke, íbamos a la Facultad de Derecho desde Sanlúcar Jerez con manzanita en el coche. Pues menos hoy... cinco. Hoy te vamos quiero, Beatriz. A rematar esta de Toñi Moreno... con manzanita, con verde que te quiero verde. Hoy aquí, sangre de su sangre, el que lleva su legado, el que está haciendo que el arte de manzanita siga recorriendo el mundo entero. Él es José Ortega, el hijo de manzanita. ¡Ole! Vamos a disfrutarlo, ¿verdad? Quiero ver.
compadre, quiero cambiar. Que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Y te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, 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 te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde la puerta de cabra, y si ya fuera la vacío, este dato lo cerraba. Te quiero verle, sí, sí, yo te quiero ver, la calle ahí, te quiero ver. Compadre, ¿dónde está, vive? ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Te quiero ver, sí, sí, yo te quiero ver. Te quiero ver. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar. El caballo en la montaña. Te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde. Ay, ay, ay. Te quiero ver. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡José Ortega! Muchas gracias, gracias por venir. ¡Bendita la rama que al árbol se parece! ¡Ole! Hoy el hijo de Manzanita poniéndonos aquí la guinda perfecta a esta noche maravillosa. Este verde que te quiero verde, que no solamente es un himno en la vida de Toñi Moreno, sino un himno en la vida de Andalucía y el mundo entero. Toñi, gracias. A vosotros siempre, de verdad. Qué noche más bonita me habéis hecho pasar. De verdad que sí. La música es lo más importante que tenemos en la vida, y a través de la música podemos expresar muchas cosas. Y esta noche yo lo que tengo que expresaros es gratitud. Muchas gracias, Fe. Toñi Moreno se ha abierto en canal y lo que tiene dentro es todo maravilloso. Gracias, Toñi. ¡Ale, qué pedazo de banda, eh! Que lo mismo un rock, ole, ole, que ole, es flamenco, ole, que vamos, pedazo de banda. La y la sí. Semana que viene, las 20, con David Bustamante. Toñi Moreno, hoy en Somos Música. ¡Larga vida a las vidas felices! ¡Ole! ¡Viva San Lucas y viva Jerez! ¡Caramba! ¡Ay, ay, ay!